Vamos a estar toda la mañana. Yo espero aguantar porque me estoy resfriando en este país con tanto frío. Pero, en principio, cuando hablamos de metodología, hablamos de dos tipos de metodología actualmente. Una basada en el profesor o profesora y otra basada en el alumno o alumna. O sea, viene a decir, ¿qué hace el docente cuando está delante de un grupo de alumnos con una metodología más innovadora, más colaborativa, con una finalidad de aprendizaje? En la conferencia ayer comenté que había dos tipos de profesor. Hay tres tipos de profesores, tres tipos, pues lo comentaré. En principio, el profesor nivel 3, que se llama hoy día, que en el mundo latino le llamamos paidocéntrico, paidos de niño, se va a basar en lo que hacen los alumnos, en el aprendizaje. Con lo cual, el paradigma anterior, el profesor tradicional, que no digo que no exista ahora, es el que lo que los alumnos son. ¿Son buenos o malos? ¿Son tontos o listos? ¿Son aprobados o suspensos? Esto es acabado. Bueno, no me gustaría que se acabara. Pero, en principio, se ha acabado como paradigma actual de la metodología, sobre todo en la universidad y en todo el sistema educativo, ¿no? Con lo cual, hablamos del profesor nivel 3. Este profesor nivel 3 tiene dos temas importantes. Uno, ¿qué hago yo como docente para que ellos aprendan? Con lo cual, aquí hablaremos de buenas prácticas. Hablaremos de buenas prácticas. No hablaremos tanto de buenos y malos profesores. Los buenos y malos profesores no existen. A ver, en el sentido de la investigación, no hablamos de buenos y malos, sobre todo en la educación superior. ¿Por qué? Porque la universidad no existe. La universidad no existe. Existen las universidades. No es lo mismo la cultura de filosofía que la de formación, que la de ingeniería, que la de farmacia, que la de química, que la de matemáticas, que la de psicología, que la de pedagogía, no es la misma. Las culturas de cada facultad son diferentes. Y si nos metemos en las facultades, la cultura de los departamentos es diferente. ¿Quién manda? Hay catedráticos, hay gente que tiene más poder que otros, hay chicos jóvenes que están maltratados y trabajan más que un catedrático que cobra más. ¿Es autoritario? ¿Es democrático? ¿Cómo lleva las asignaturas? Y si nos metemos entonces en todo ello, vemos que las culturas son diferentes. Con lo cual, vengo a decir una cosa muy interesante, es que una mala práctica de él, por ejemplo, puede ser una buena práctica en otra facultad. O una buena práctica de medicina puede ser una mala práctica en educación. Es cierto, depende de muchas variables. En la docencia las variables son mi experiencia, mi contexto, mi sabiduría, mi conocimiento, mi forma de ser, mi actitud, con lo cual de estas variables intervienen. Entonces, una persona tiene unas cualidades o una forma de trabajar que hace una buena práctica y otro le sale mal y hace mala práctica. Lo que vamos a hacer a primera hora de la mañana, en este discurso, es hablar de las buenas prácticas que sabemos que existen en la mayoría de los docentes en la educación superior. Estamos hablando siempre de educación superior. Olvídense de la enseñanza no universitaria. Sino un que hay en la universitaria, y si quieren lo centran ustedes en su propia facultad de educación o psicología donde trabajen, ¿no? Claro, buenas prácticas que nos dice la investigación y la experiencia que le funcionan a la mayoría de personas que trabajan en la universidad, pero es posible que a ti no te funcionen, porque eres más joven que yo, y a mí me funciona porque soy mayor. Yo puedo hacer un salto a la mesa para explicar una cosa, y lo hago, si usted lo hace cae en el ridículo, a lo mejor, yo no. Y yo no, porque me conocen que yo hago estas cosas y me lo valoran. Con lo cual, una buena práctica mía es una mala práctica. Dicen, esta tía que hace qué tonterías hace, ¿no? Ella puede bailar y yo si bailo, seguramente es mala práctica. Pues es un ejemplo clarísimo, ¿no? Con lo cual, vamos a ver las buenas y malas prácticas teniendo en cuenta estas variables, que varían según las personas, centradas en el docente. Bueno, dicho esto, lo vamos a hacer, paso mucho vídeo, vamos a ver vídeos. Para romper la fatiga, para divertirnos, para entretenernos, vamos a jugar también, ¿no? Voy a hacer una metodología diferente a la transmisiva. No indica que no transmita, lo voy a hacer de forma diferente. Recuerden que la transmisión no es mala, es quién la da y cómo la da. Este sí que es malo, pero no la transmisión en sí misma, ¿no? Vamos a estar un rato así, descansaremos y a ver si tenemos tiempo, porque claro, esto, aunque sea toda la mañana, es muy corto esto, Cuatro horitas no es nada para mí, con descanso. Vamos a ver si pasamos a la otra parte de la metodología, que es la metodología centrada en el alumno o la alumna. ¿Qué hacemos para que el alumno trabaje sin que tú enseñes nada? Que tampoco es cierto del todo, pero esta es la finalidad. ¿Qué voy a hacer yo para que tú trabajes y aprendas sin que yo te enseñe? Lo voy a hacer de otra forma. Vas a aprender diferente.
En la primera parte, el predominio es la enseñanza, pero este es el aprendizaje. Con lo cual, vamos a ver si tenemos tiempo de ver unas 30 estrategias que utilizamos hoy día en nuestra facultad y en Europa de aprender, de cómo aprende un alumno, basado todo, atención, en aprendizaje colaborativo, siempre, siempre basado en aprendizaje colaborativo. Aunque el ser humano aprende de forma individual, todos sabemos que si comparto el conocimiento y mi experiencia con otros, aumento este conocimiento. Con lo cual estamos hablando de aprendizaje colaborativo. Para los que quieran después, les puedo grabar un libro, el único que hay interesante sobre aprendizaje colaborativo, que se lo paso privadamente, porque está prohibido pasar libros, en general porque está en venta. Pero se llama Aprendizaje Colaborativo Manual para el Profesor Universitario. Es lo mejor que existe actualmente en el mercado en español. Es una traducción norteamericana, que son los pioneros en este tipo de aprendizaje, históricamente. Y después, si quieren, alguien se lo puedo pasar y lo pueden tener para leerlo. Nosotros hemos cogido pues 30 estrategias que utilizamos mayoritariamente, pero allí hay muchas más que se utilizan hoy día, tanto en el aula como fuera del aula, porque hoy día está trabajándose el aprendizaje colaborativo por internet, o sea, fuera, virtualmente. O sea, hay formas de trabajar, y este libro también lo trabaja, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a ver si las dos partes tenemos tiempo, aunque sea de forma superficial, de dar las ideas fundamentales de estas dos partes de la metodología, ¿no? Bien, una cuestión que les quiero comentar, que lo comento siempre porque la gente no lo sabe a veces, es que cuando un profesor o profesora de la universidad está hablando o explicando algo o compartiendo algo, la presentación debe estar apagada. Esto la gente no lo sabe, Paulino. Ha de estar apagada, porque el centro ha de ser el propio docente. O sea, mi contacto visual con ustedes. Yo miro a todos. Yo miro los ojos de todos. Esto lo hace un docente. Pero claro, el foco soy yo. Con lo cual me interesa que me estén mirando a mí. Si yo tengo proyectado algo aquí detrás, el foco de luz se los lleva. Con lo cual el foco de luz ha de estar apagado. Y está encendido. ¿Cómo lo he apagado yo? Venga, va, que esto no lo saben. ¿Tú lo sabes, Graciela? ¿Seguro? ¿O no? Sí. ¿No? A ver, fíjense, lo voy a encender rápidamente. Ay, siempre me pasa que la gente no lo sabe. Venga. ¡Ay! Me he olvidado una cosa. Perdonad, ¿eh? Y lo apago. ¡Ay! Profesores y profesoras, ¿cómo se apaga un PowerPoint? ¿Qué significa PowerPoint en español? ¿Qué significa PowerPoint? ¿Y por qué se llama el poder del punto? ¿Por qué se llama el poder del punto? Porque el punto lo apaga. Se llama el poder del punto porque si yo toco la tecla punto, se apaga. Por eso se llama el poder del punto. Se ha acabado ya la era de taparlo, de apagarlo, de hacer tonterías de un no profesional. De poner papeles que se queman. Recuérdelo, se llama el poder del punto porque el punto lo apaga. Y la coma... lo que hace es, si yo proyecto esto sobre una pantalla en blanco y quiero escribir, aquí no hay pantalla, pero imagínense que hay una pantalla en blanco y tengo que escribir, pues lo pongo en blanco, escribo, lo borro y vuelvo. Toco la coma me lo vuelve en blanco. Esto es cuando está proyectado una pizarra blanca, que entonces a partir de aquí se puede poner en blanco, escribir con el rotulador, con lo que tengan, se borra y se vuelve a proyectar. Venga, ya saben algo, ya se pueden marchar todos al hotel. Vete, tú, vete que ya no lo sabes. Parece mentira cosas tan elementales como estas. Nadie se pregunta por qué se llama PowerPoint. No se llama presentación, se llama PowerPoint, porque es el poder del punto. El punto lo hace desaparecer. Bueno, muy bien. Venga, voy a ver ustedes cómo están de conocimientos previos. ¿Preparados? Venga, tú cojan el celular, cojan todos el celular, vayan al Google, no se bajen nada, vayan al Google,
Vayan, pongan Kahoot y té, Kahoot y té. Venga. Venga. Ahora yo voy a proyectar el número del PIN que les pide y le pongan el nombre. Vamos a ver si funciona. Esto se trabaja con los chicos actualmente. Hay varios programas importantes a trabajar. El Kahoot es un trabajo para hacer en clase, sobre todo conocimientos previos o consolidación de aprendizaje al final de la clase. No funciona tanto como evaluación, no. Sí, como evaluación no es recomendable, no es recomendable. ¿Por qué? Porque el alumno tiene que ver que está aprendiendo jugando, no que se está evaluando. Porque entonces, por eso no importa que pongan un nombre que les da la gana. Es igual, no estamos evaluando. Aunque después les comentaré cómo se puede observar las respuestas de los alumnos, ¿no? Pero no didácticamente no se recomienda que utilice como evaluación, ¿eh? Después lo veremos. El Kahoot es, recuerden, está situado dentro de la metodología de la gamificación. Los alumnos, los jóvenes de hoy día, tienen una mentalidad de juego. Con lo cual utilizamos su mentalidad de juego para aprender. Si van a internet y colocan gamificación o ludificación, que es el concepto en español, lo que pasa es que hay más entradas en inglés de gamificación, que ya está aceptado, que no ludificación. Verán ustedes las experiencias que hay muchísimas en la universidad. Tal. Después hay otro programa que se utilizará en aula inversa, muy parecido, que es el Socrativ. El Socrativ está en español, se utiliza para aula inversa sobre todo. Socrativ, el alumno trabaja fuera del aula, le enviamos un enlace, en este enlace el alumno entra, responde las preguntas y te llegan a tu ordenador, a tu móvil, en forma de Excel, con las respuestas correctas e incorrectas de cada alumno. Esto sirve para montar la clase después, porque a partir de los errores de los alumnos montaremos la clase. ¿De acuerdo? Socrativ, sí, en B baja. B baja, Socratife. El Kahoot es más juego. También es verdad que el Kahoot pueden hacer preguntas, se puede hacer estadísticas, se puede hacer discusiones. ¿Se utiliza para evaluación? Bueno, depende, pero no es recomendable. Es más recomendable para aprender. Aprender, porque si no, el alumno se lo toma muy en serio de que se va a evaluar, le va no sé qué. Entonces ya no disfruta jugando. ¿De acuerdo? Venga, vamos a empezar. Para aquellos que no saben de qué va el Kahoot, los que no saben de qué va, yo he hecho preguntas. El Kahoot es muy fácil de hacer, está pensado para profesores universitarios, o sea, medio tontos, que es fácil. Es muy fácil, no está pensado para científicos, está pensado para gente normal. Con lo cual, si alguien tiene problemas de hacer un Kahoot, se va al YouTube, pone tutorial Kahoot y allí lo explicará, ya está. Pero es muy fácil, está hecho para gente universitaria. Allí se puede hacer preguntas, se puede imágenes, se puede poner vídeos y después las respuestas. Las respuestas aparecen en el ordenador o en el móvil en cuatro colores, con lo cual tienen que con el dedito o en el mouse marcar el color correcto. Yo he diseñado 1000 puntos por cada prueba acertada y 20 segundos para responder, así que estresen. El aprendizaje necesita un poco de estrés. Ya saben que la neurociencia dice que el aprendizaje necesita un poco de estrés. Con lo cual, ¿están preparados? Venga, primera pregunta. Conocimientos previos. A ver qué tal están ustedes. Primera pregunta. ¿Cuál de estas respuestas pertenece a los elementos textuales de la docencia? Busquen la más adecuada. He puesto pistas. La imagen es una pista. ¿Cuál de estos elementos pertenece a los elementos textuales de la docencia? Hay una pista encima que es una imagen que he puesto yo. Arriésguense. Venga, que se va el tiempo. Quedan 2-1-0. ¡Fuera! Claro, sale incorrecta o correcta. Los elementos textuales de la docencia, ¿me escuchan? Lo tienen en el material. Son tres. A ver, ¿quién es de lengua o literatura? Venga, ¿nadie? ¿Quién es de lengua? ¿Usted? Si yo le preguntara fuera a su alumno y dijera, señorita, dígame usted, ¿cuántas partes tiene un cuento? ¿Usted qué diría? ¿Cuántas partes tiene un cuento? Inicio, nudo y desenlace. Esto es los elementos textuales. Toda clase tiene entrada, desarrollo y salida. Y estas tres cosas se llaman el texto de la docencia. Son los elementos textuales. Y aquí estaba la salida. Miren la pista que había puesto. La salida.
En el cuento sería entrada, nudo y desenlace. En la docencia universitaria decimos entrada, desarrollo y salida. ¿De acuerdo? El texto de la docencia. Y después comentaremos qué es lo que fallan más los docentes, qué es lo que falla más, la entrada, el desarrollo o la salida. ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted qué cree? Dígalo en voz alta. ¿Qué cree? Venga, venga, arriesguese. El desarrollo podría... Ahí. Todos son importantes. Sí, pero no. No me haga de latina. Explíqueme. ¿Cuál es la respuesta? La entrada, que es la que despierta la... Tocado, motivación. Pero no hundido. La salida. La salida. Si la gente sale mal. Sale mal. Y esto provoca en el cerebro una percepción determinada en el alumno que la clase ha ido peor que mejor. Lo explicaré después. Porque trabajamos con seres humanos que tienen cerebro. Y tienen percepciones. Con lo cual es importante ver qué percepción provoca tu forma de trabajar. Vale, primera pregunta. Vamos a ver, señores y señoras, para los ganadores hay dos premios. El primero podrá escoger entre dos libros. Explicar la cultura, un enfoque naturalista, o enseñar en la sociedad el conocimiento, reflexiones desde el pupitre. Primero y el segundo cogerán el premio. Siempre se ha de regalar alguna cosa a los alumnos, que no sean caramelos, puede ser también. ¿Están preparados? Segunda pregunta. ¿Han visto el truquito, ¿Han visto el truquito? No se equivoquen con el dedito. A ver, tres. Lo mismo, yo clicaré Next y saldrá la segunda pregunta. Tranquilos, estamos en conocimientos previos, con lo cual yo refuerzo el aprendizaje. Espacio, elementos textuales, el texto. Pero fíjense que en 34, está bien, han intuido bastante qué era. Pero puerta, tres, la puerta. Fíjense que yo coloco respuestas trampa, que no existen, y la gente pica. Segunda pregunta. Bueno, segunda pregunta no, ¿quién gana? Cristian, ¿quién es Cristian? Va usted primero, sí señor. Venga, Pat, segunda. Leopoldo, tercero. Tania. Y después queda Eliana. Venga, a ver, ¿qué retroalimentación es más adecuada? ¿Qué retroalimentación es más adecuada? Responda a la pregunta correcta. ¿Qué retroalimentación es más adecuada? Venga, 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 es 3, 20 segundos. Venga, 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 toquen la adecuada. Hay una pista, pero hay respuestas trampa. Hay respuestas trampa. ¿Cuál es la retroalimentación más adecuada? Hay dos tipos de retroalimentación. Hay dos tipos de retroalimentación en el ser humano. Dos. ¿Cuál sería la más adecuada en clase? ¡Ay, señores! La feedback era la respuesta trampa. Ah, lo ponían en inglés. Ponían en inglés. ¡Ay! ¡Cabezones! Feedback es retroalimentación en inglés. Claro. Con lo cual era respuesta trampa. Han picado. 13 han picado. La correcta es... A ver, enséñame los móviles. A ver, enséñame los móviles. La correcta es... Esta señorita es la correcta, que tiene verde. Hay dos tipos de evaluaciones. Hay retroalimentaciones. La evaluativa, cállate y escúchame, que estás despistado. Y la descriptiva, venga. ¿Vale? En el ser humano hay dos tipos de retroalimentaciones en la clase. Una es, ¿cómo te diriges al alumno? Oye, ya está bien, Hace rato que hablas y ya está bien, no me escuchas, Y otro decir, bueno, a ver, venga, vamos, venga, no pasa nada. Vaya pregunta más tonta, No has escuchado nada. Y otro decir, ¿qué pregunta más interesante? ¿Quién le da respuesta? ¿Vale? Una es evaluativa, pongo en cuestión al alumno, lo evalúo. ¿Qué pasará? Que el alumno no preguntará. No habrá participación. A nadie le gusta que lo pongan en evidencia. Y la descriptiva, que es la que tú valoras y tú permites que haya un clima en clase que sea adecuado para que el alumno aprenda de ti. Veremos después. Una retroalimentación descriptiva hace que el alumno aprenda más de ti. Una evaluativa es que el alumno menos de ti y pasará a ser un profesor maldito. ¿Vale? Con lo cual, señores, recuerden. Fíjense qué estoy haciendo yo, O sea, con el propio juego estamos aprendiendo cosas que también las explicaré después, pero claro, es diferente hacerlo así con los chicos, ¿Preparados? A ver, ¿a quién está ganando? Segundo. Cristian, tú continúas, Hombre, ha subido, al final, ¿tú cómo te llamas? Claudia. Claro, ha subido Claudia porque le han dado 1000 puntos automáticamente a los demás cero, ¿Qué componente aparece como más destacado en la relación que tenemos en el aula? Ya acabo de explicar algo así, Acabo de dar pistas, miren la pista. ¿Qué componente aparecerá más destacado en la relación en el aula? ¿Cuál?
Venga, venga, venga. Está esperando, es que... ¿Qué componente aparecerá en la relación en el aula más importante? ¿Qué? Graciela, ¿qué? No te quedas, te vas a... A ver, muy bien, 12, muy bien, el actitudinal. Se lo acabo de explicar, la forma en que te relacionas con el alumno, el actitudinal. Mírenme, vamos a basarnos en la investigación de Lee Shulman. Miren, un docente universitario tiene 5 componentes, ¿vale? 5. El primero es el componente científico, el saber la asignatura. Nadie puede ser docente si no sabe la materia, ¿de acuerdo? Por eso nos dedicamos a estudiar, a hacer el doctorado, obligatorio en España, aquí también me parece ser profesor, la mayoría, ¿no? Ir a congresos, leer, publicar. La materia será fundamental, pero no es suficiente. Para enseñar, se ha de saber la asignatura, pero no es suficiente saber la asignatura. Hay mucha gente que es muy sabio y es muy idiota en clase, Con lo cual, le falta otro componente, que es el componente didáctico del contenido, que se llama así, que sería el componente pedagógico, psicológico, sociológico, pues la metodología, la evaluación, la tutoría. Este es conocimiento didáctico del contenido. Si van a internet y ponen conocimiento didáctico del contenido, ahí aparecerá toda la teoría histórica de los años 90 de Shulman sobre la forma de enseñar. Y cada materia tiene una forma diferente. No lo mismo enseñar pedagogía que didáctica la música. No lo mismo enseñar didáctica lengua que didáctica las matemáticas. Por eso aparece la didáctica. El conocimiento didáctico del contenido son las didácticas de cada materia, porque hay matices de enseñanza diferentes. Muy bien, pero no es suficiente. Antes se decía en el paradigma anterior, no, tú eres docente universitario, tienes que saber la materia y saber enseñarla. No, no, estábamos equivocados. Hay 3 componentes más importantes en la docencia universitaria del profesor y profesora. Uno lo comenté ayer, es el componente cultural o contextual. La capacidad que tiene el docente de traer cosas del contexto al aula, su cultura. Saber quién era Cervantes, saber que hay una exposición en Bogotá, y decir, chicos, podéis ir a esta exposición que es muy importante, veréis qué interesante, ver a esta película que está en el cine y que tiene que tener un tema educativo importante. O mira, hay una exposición, o en el diario aparece una noticia de no sé qué, O sea, la cultura, es el componente cultural o contextual. Tu capacidad, y lo comenté ayer en la conferencia, de entrar en la clase, el contexto donde tú vives. ¿Es suficiente? No. Hay otro componente, que es el componente experiencial, que es... La investigación nos demuestra que cuanto mayor te haces, cuanto más experiencia tienes, mejor lo haces. Usted dirá, no, pues yo conozco uno que es muy viejo y lo hace peor. Puede ser, ¿Saben ustedes? Les voy a comentar, los profesores universitarios somos como el vino. En España el vino es joven, después con los años se hace crianza, con los años se hace reserva y con los años se hace gran reserva. Esto es un docente universitario. Pero hay gente que en el camino el vino se avinagra. Entonces hay docentes que son grandes reservas o están avinagrados. También los hay. Pero en principio, ¿me entienden la metáfora? Se convierten en vinagre, se avinagran. Pero en principio la investigación nos demuestra, salud, nos demuestra de que la experiencia es un grado y que cuanto mayor te haces, si eres capaz, como dice Donaldson, de reflexionar sobre lo que haces, vas mejorando. Piensen ustedes un poco, ayer que en la formación decían, ¿cuáles son tus primeras clases? ¿No? Hicieron una narrativa de este tipo, ¿no? Usted debería ponerse un poco más para allá, Más que nada porque no se puede dar la espalda a un docente, a un alumno, y me obliga a estar aquí usted, Si es tan amable, no sé si hay algún sitio más. Un hueco allí. Claro, le decía, si yo reflexiono sobre la práctica, ayer comentábamos en la narrativa que hizo la profesora de Rosa María Torres de sus primeras clases, ¿no? Bueno, si han trabajado durante estos años, verán que con los años esto ha cambiado bastante. Ha cambiado bastante. O sea, ustedes habrán cambiado. ¿Por qué? Porque te das cuenta, si has reflexionado que no funciona, que he sido muy transmisiva, que no introdujo temas nuevos, con lo cual el componente experiencial es importante, pero no es suficiente. Hay un quinto que hoy día se considera el más fundamental, más que ser gran sabio, más que ser gran pedagogo, que es el actitudinal. ¿Qué es el actitudinal? El actitudinal o personal es cómo te relacionas tú con tu alumno, cómo te diriges a ellos, ¿cómo los atiendes en el pasillo? ¿Cómo respondes en clase sus preguntas? ¿Cómo los tratas? Porque la investigación va a demostrar de que se van a acordar de ti por eso. No porque tú seas gran sabio, sino por tu forma de tratarlos. Si no, podemos reproducir la investigación de Lee Shulman. Si ustedes me cierran los ojos y recuerdan el mejor profesor o mejor profesora que tuvieron en su vida, y hiciéramos una muestra grandísima, ¿saben qué saldría, no? ¿Qué destacaría? ¿El componente que destacaría cuál sería? Correcto. Si tú quieres que se acuerden de ti y que aprendan más de ti, trátalos de una forma determinada.
Si eres despótico, humillador, prepotente, mis libros, soy la doctora, soy el doctor no sé qué, todo esto, un alumno al final pasará a ser un profesor maldito. Se acordarán de ti, pero como maldito. Como maldito. Lo digo porque la investigación de Shulman en Estados Unidos nos abrió un campo interesante. Pensábamos que esto de trabajar con alumnos era saber el contenido y saber enseñarlo. Y nos dice, no es verdad. Hay más componentes importantes para ser un buen profesor y una buena práctica docente. Y sobre todo, vigilemos mucho la actitudinal o personal, la forma de comportarse. Esto lo vamos a ver después en otro libro que le voy a regalar, que tienen que leerlo obligatoriamente, que es un libro traducido que se llama Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Un bestseller español, que también lo tengo. Después, si acaso, lo puedo copiar. Es un libro imprescindible para todo docente. Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Ahí vamos a ver clarísimo, en una investigación de 20 años, que lo que destaca es la actitud. Espero que no. ¿Se me ha ido otra vez? No. Venga, continuemos. ¿Están preparados? ¿Quién gana? No, primero, Cristian. Cristian continúa, ¿no? Ah, no. Y se está destacando. Leopoldo, ¿quién va? Detrás, ¿eh? Marcelo. Eliana. ¡Ey, te has bajado, eh! Y Tchaikovsky. ¿Se lo ha inventado o es de verdad? Se lo ha inventado. Sí. No pasa nada, ¿eh? ¿Con qué tiene relación el aprendizaje? ¿Con qué tiene de estas respuestas relación el aprendizaje? ¿Con qué tiene relación el aprendizaje? Venga, señores, 20 segundos. Va bajando, 15. Venga, miren el ejemplo que he puesto yo. Miren el ejemplo que he puesto yo. De estas respuestas, ¿qué tiene relación con el aprendizaje? Cabe la trampa, claro, en la postura. A ver, 2 con la cabeza, 0 con la belleza. Atención, y es cierto, si yo fuera muy guapo y joven, no por eso ustedes aprenderían más. O si yo fuera una mujer muy guapa y tal, podría pasar el enamoramiento de los alumnos. Pero no, la belleza no tiene una correlación. Hombre, si eres guapo y listo, y sabe no sé qué, es otra cosa, ¿eh? Pero en principio la belleza no tiene correlación. La belleza tiene correlación con una cosa importante, que es lo que se llama en el campo de la docencia efecto primacía. El efecto primacía es que cuando llegas a clase, los alumnos te revisan, te repasan, sobre todo el primer día de clase. Y esto pasa siempre, pero pasa en la vida. Cuando te presentan a alguien, también te entra el efecto primacía, es una percepción humana, decir la primera impresión, que se llama, ¿no? Me cae bien, me cae mal, simpático, es guapo pero tonto, ¿no? Bueno, es igual, ¿no? Es decir, estas cosas que primera impresión. La docencia eso es importante, ¿eh? Por eso, ¿cómo empiezas la clase? ¿Qué les dices? ¿Cómo introduces el tema? Será fundamental para nosotros que digamos a los alumnos qué vamos a hacer con ellos en la clase. ¿Por qué? Porque no les mal con un investigador demostró hace años que si yo explico a mis alumnos universitarios lo que voy a hacer con ellos en mi clase, es un elemento de motivación. No digo que los motive, ¿eh? Pues hay gente que no los motivamos ni bailando, ni no se motivan. Pero es un elemento de motivación explicar a los alumnos lo que vas a hacer con ellos. Lo digo porque es importante. Entonces, ¿cómo entras en clase? ¿Cómo les dices lo que vas a hacer? ¿Cómo les transmites esto, no? ¿Cómo los intentas motivar? Dime. Pero eso no es parte de la clase. ¿No es parte de la clase? Sí. Claro. De explicar claro. Qué es lo que vas a hacer. ¿Cuáles son los elementos textuales? Dígame los tres. Pues ya está, en la entrada, un elemento imprescindible en toda clase. Después puede haber motivación especial con un vídeo o motivación especial haciéndoles, oye, mirarme, leerme un poco el día anterior que hicimos, ¿no? Pero siempre en la entrada de entrar lo que vas a hacer con ellos. Como quieras, hay gente que hace la pizarra, hay gente que lo explica como yo, grosso modo, lo he explicado al principio, hay gente que coloca una primera transparencia, no importa. ¿Por qué? A ver, esto los psicólogos cognitivos ya nos dicen esto, ¿no? Dicen, en el fondo tú estás dando pistas para que tu cognición se adapte a la estructura, qué interesante, ¿no? O bueno, ya sé de qué va, ¿no? Esto Malcolm Knowles, bueno, lo desarrolló y es interesante. Dime. ¿Entonces por qué no toma como correcta con la clase? No, porque la clase es una... Porque dice, ¿con qué tiene que ver con la clase? Y con todo, y con todos los libros, y con todo, ¿no? ¿La clase ¿no? implica eso? ¿Implica no, no. No, pero fíjate, la pregunta correcta era la pista, era la... Sí, eso claro, lo entendí, claro, porque... con el aprendizaje entran muchas cosas, pero en este caso estamos realizándonos con el propio cuerpo. Una cosa que en nuestro cuerpo, o sea, ¿con qué tienes aprendizaje? Con mi forma de mirar,
Yo puedo darte feedback mirando. La mirada será fundamental. Con mi forma de moverme. ¿Me voy a sentar yo? No me voy a sentar. Porque un docente nunca se sienta. Si se sienta, baja el estímulo de aprendizaje. Porque la fatiga llega antes. ¿Cuánto tarda un alumno en desconectar con un docente magistocéntrico? Miren. Esto ya no existe. Vamos, no sé. Buenos días, soy Invernón. Voy a hacer una clase sobre metodología. Si se fija en mí, es muy importante esto. ¿Pero qué es esto? Un docente nunca se sienta. Se puede sentar en momentos determinados, cuando trabajan en grupo, cuando se pasa un vídeo, descansar, pero la postura, nuestro propio cuerpo, es un elemento fundamental del aprendizaje. Fundamental. Con lo cual, pasamos de ser... Esta metodología se llama busto parlante, porque te ven el busto. Claro, aquí la respuesta era la postura, el cuerpo, las manos, la mirada. Con las respuestas que yo he puesto. Claro, con la respuesta que yo he puesto. Claro, si yo hubiese explicado anteriormente, saldría el tema, porque daríamos importancia al tema del cuerpo. ¿Qué? Claro, claro, sí, sí. Claro, con la clase, bueno, claro, la clase tiene, y yo qué sé, se podía poner mil cosas, pero en este caso era, concretamente era con la postura, el propio cuerpo. Y tú has respondido mal. Yo respondí mal. Pero más allá de eso, digamos, más allá de que respondí mal, digo, para seguir las argumentaciones, digamos, es que es una pregunta muy general en donde vos estás pidiendo algo muy específico. Correcto. Una cosa sería, bueno, en el inicio de la clase, digamos, porque la postura es un aspecto que no hace solo a lo que está en relación con la presencia, está implicada en la presencia, pero es lo único que hace. Claro, pero fíjate, yo diría que la clase es un término muy genérico. ¿Por qué la clase? ¿Y por qué podríamos ver el aula? ¿Y si no hay clase? Si no hay clase, es trabajar en el despacho, mi forma de trabajar. Con lo cual, la clase sería una cosa, bueno, muy genérica. Con la clase, sí, la clase es claro. Genérica y es mucho más abarcativa. Claro, sí, con lo cual, no era mi intención que la respuesta fuera la clase. Está puesto expresamente como, una respuesta trampa de estas de... Pero fíjate que además la pista que puse era porque uno de los temas que se trata siempre en la docencia universitaria, que es el tema de nuestra forma de trabajar, nuestro cuerpo. Que no hace falta ser gran comunicador, únicamente tener cuatro días elementales. Y que la gente a veces pues, está muy estática, muy rígida o no sabe utilizarlo adecuadamente, sobre todo la postura. O sea, hoy día un docente nunca se siente, supongo que en sus universidades nadie se sienta ya. Porque es un paradigma muy antiguo. Un alumno tarda muy poco de promedio en fatigarse oyendo a otro o leyendo transparencias, ¿no? Es una, bueno, es un paradigma anterior, dime. Para una mejor comprensión en particular, ¿por qué no podría ser el cerebro? Porque si yo, por ejemplo... ¿Podría ser qué? Perdón. El cerebro. Bueno. Si, por ejemplo, yo tengo una clase virtual y mi aprendizaje está relacionado, ahí no voy a tener la postura del docente. Mi aprendizaje está relacionado con lo que yo asimile, cómo interprete, cómo organice la información. Cómo pero, ¿la respuesta del cerebro salía? ¿La respuesta es el cerebro? No, ¿salía como respuesta el cerebro? Claro, es que el aprendizaje puede tener relaciones con la neurociencia, con el aprender, construir, con muchas cosas. Con la clase es demasiado genérico. ¿Por qué la clase? En ese caso, digo, en el caso de una clase virtual, que supongo que no estamos hablando de una virtual, no. Que ya en la virtual todo cambia. Claro, no. Ahí ya sí que la postura... No hablamos de la virtualidad, no hablamos de la virtualidad. Claro, aquí no hablamos de la virtualidad, estamos hablando siempre de la presencialidad. La virtualidad puede tener, bueno, con el tiempo tendrá, porque ahora ya hay virtualidad con holograma, Video, claro. No, y con holograma, y con vídeo, con lo cual podría tener, pero no es el tema que estamos trabajando. Por ejemplo, hoy día el holograma se trabaja, hologramáticamente, yo podía estar aquí hologramáticamente, tenemos aparatos ya, lo que pasa es que aquí es muy caro comprar un aparato hologramático, pero el tema de los vídeos, por ejemplo, ¿no? Claro, bueno, es un tema diferente, sí. Tema. Venga, ahora, atentos. ¿Cómo está? ¡Uy! Tchaikovsky pasó a primero. ¿Eliana quién es? Ah, Eliana continúa. ¿Pat es nuevo? Sí. ¿Cristian? ¿Pat estaba? ¿Cristian dónde está? Ah, tú has bajado, ¿eh? Y Leopoldo está aquí. Venga, ¿cuál de los siguientes elementos pertenece a la sintonía? Esta es compleja, esta sí que es una... En la comunicación, ¿yo sintonizo contigo o no? Okay. Estamos hablando de comunicación didáctica.
A ver, piensen un poco. Fíjense en la pista que he puesto yo. Esta es Parnota, es muy difícil esta, ¿eh? Se han de intuir un poco porque esta es complicada. Está bien. A ver, les comento, esta es complicada, ¿eh? Esta es complicada, complicada, sí. Tiene que hacerlo por intuición. Claro. ¿Será simbólico ahora? Claro. Ahora explico. El tema de la empatía se ha puesto expresamente porque la gente... La pista era el esquema, sí. Esto es la sintonía, ¿vale? A ver, les comento el tema porque es importante la comunicación didáctica. En la comunicación didáctica hay dos elementos fundamentales. Uno es la retroalimentación, lo analizaremos después, que es fundamental, porque si no compruebo lo que el alumno está aprendiendo, pues lógicamente es un paradigma anterior, ¿no? Donde realmente el alumno se examinaba después de una explicación del profesor y se evaluaba, con lo cual el feedback es elemental. Pero el feedback, fíjense que es muy técnico. Podemos hablar después, ¿qué hago yo? Pues preguntar, recoger, traer ejercicios, hacer prácticas, pero la sintonía no es tan técnica. El segundo elemento fundamental en la docencia es la sintonía. Claro, la sintonía es, yo estoy con ustedes ahora, yo tengo que sintonizar con ustedes, tengo que intentar sintonizar con ustedes, porque si yo no sintonizo, pasa como la televisión digital, ¡pum!, el alumno desconecta. ¿Cuántas veces nuestros alumnos desconectan porque no te siguen? ¿Qué ha fallado? La sintonía. La sintonía, la investigación actual es muy compleja y muy difícil con los alumnos que tenemos. No les voy a hablar de la teoría hoy día a los alumnos, no tenemos tiempo. Hablar de que la universidad se ha masificado y esto es bueno, pero plantea un problema al profesorado, porque muchos alumnos vienen a probar. Bueno, esto es la teoría de Gibbs, que está en internet, está lleno. Y hasta ahí vídeos tienen. Después les pasaré uno, si quieren, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en ese tema porque esto es un reto que tenemos en la universidad. Hemos de intentar que todos aprendan, aunque ellos vengan a probar únicamente, ¿eh? Bueno, esto es la teoría de Gibbs, pero bueno. Miren, la sintonía es tan compleja de que, vuelvo a repetir, cuesta mucho sintonizar con todos los alumnos. A veces cuesta mucho sintonizar con un grupo. Sintonizas con una parte, a veces no con otros. ¿Y por qué? Fíjense, tiene como cuatro patas la sintonía. Cuatro patas. Una era esta, pero no es la más importante. Pero bueno, todas son importantes. Si yo me aguanto con cuatro patas, la silla... Bueno, digo la silla porque un autor habla de un tamburete, como un tamburete, es igual. La primera es la importancia. La primera pata es la importancia. Significa que... Se comprueba que el alumno sintoniza más contigo cuando tú lo que estás explicando lo explicas con pasión, lo explicas dándole importancia, le pones alma. O sea, si, por ejemplo, en el cuerpo, que comentábamos, si yo explico así, ¿qué chicos? ¿Vamos a trabajar hoy? ¿Qué indica esto? Desgana. O yo enseño así. Bueno, buenos días a todos. Claro. De ahí está el tema de la importancia. Lo que tú explicas, explícalo. Esto un autor habla del alma de la formación, ¿no? Cuanta más pasión le pongas, cuanto más importancia le des, no digas no es importante, como hay gente que dice. O sea, hay una frase en la universidad que se dice, nunca expliques algo que no lo sepas o no te lo creas, porque se va a notar. Si no lo sabes, te lo estudias, y si no lo creas, evítalo, ¿no? Entonces, la importancia sería esta, la pasión, ¿vale? Pero no es suficiente. Yo le puedo poner mucha pasión a lo que explico y decir tonterías. Claro, va acompañada de una segunda que sería el esquema. El esquema es, a ver, se podía hablar de planificación o se podía hablar de programación, pero en principio yo lo resumo con el esquema, porque todo esto de, saben que la didáctica, aunque utilice competencias, objetivos, contenidos, actividades, recursos y tiempo, el pensamiento del profesor no trabaja así. Eso sirve para un plan docente, pero el cerebro nuestro no trabaja así. Ella cuando va a clase y tiene clase, su cerebro lo que hace es, ¿qué voy a enseñar y cómo lo voy a hacer? Lo que se llama la programación por tareas. Esto está documentado hace mucho tiempo. Parece que los profesores no hacen caso. Pero ella se preocupa de qué enseñará y cómo. En el cómo están los objetivos, están los contenidos, está la evaluación, los recursos, ¿no? Entonces, el esquema es, ella tiene muy claro el qué y el cómo. O sea, no es arbitraria. Viene a decir, resumidas cuentas, que hay un vídeo que os podía pasar de un profesor que comienza a explicar un poco su vida, ¿no? Salta de temas. Con lo cual, si tú sigues un esquema, sería como esta parte psicológica de la cognición, ¿no? El alumno te sigue más que no que seas arbitrario, que vayas saltando de temas y vayas explicando temas muy diversos. ¿Me siguen? Esto es el esquema.
Le llamamos esquema, para no llamarle, no le llaman planificación ni programación, aunque hay un autor que habla de programación. Pero bueno, a mí no me gusta, ¿eh? Personalmente me gusta más, lean ustedes un capítulo de un libro de Pepe Jimeno, del currículum, que habla de la programación por tareas, y también ahí está la clave. Lo que pasa es que esto viene de la psicología cognitiva, pero como tenemos aún la influencia de la psicología conductista, continuamos enseñando objetivos, contenidos, actividades, recursos, tiempo y no sé qué. Bueno, es igual, ¿eh? Pero en el fondo, en la tarea están las actividades, la actividad está todo incluido, lo que plantea pues, la programación de Tyler, ¿no? Muy bien, pero no es suficiente. Hay una tercera pata, que es la metodología, que en el fondo salía aquí. A ver, la metodología es, en el fondo sería, ¿qué voy a hacer yo para que me atiendan? ¿Qué voy a hacer yo para que me escuchen? Y esto es lo que se falla a veces por falta de formación. Por ejemplo, yo digo, voy a hacer una práctica de grupo. ¿Qué quieres conseguir? Porque si tú quieres conseguir que solucionen problemas, no le pongas una práctica de grupo de un caso, porque el caso no está pensado para eso, está pensado para analizar. ¿Quieres, o sea, la metodología significa no te equivoques. Os pasaré un vídeo después de una enfermera que se equivoca. Explica primeros auxilios explicándolo. Lógicamente se equivoca la metodología, porque es eminentemente procedimental. No digo que haya conceptuales, contenidos conceptuales o actitudinales, con lo cual se equivoca la metodología y nadie aprende nada. Aprendizaje basura. Te equivocas en la metodología, aprendizaje basura. El alumno trabaja, pero realmente no estás alineado en lo que tú quieres conseguir. Esto es la metodología, ¿eh? ¿Qué voy a hacer yo para que el alumno trabaje, aprenda y adecue la metodología? En el libro este que le recomiendo, de aprendizaje colaborativo, allí sí que explica para qué sirve cada estrategia, para qué sirve. No todo sirve para todo, no todo sirve para todo. Es una parte compleja que la metodología está muy trabajada, ¿no? Para qué sirve un caso, para qué sirve una práctica de grupo de técnica nominal, para qué sirve pues, una práctica, por ejemplo, de incidente crítico. Esto está bastante trabajado. Después entraremos un poco en la segunda parte, ¿no? Pero tampoco es suficiente. La cuarta pata, en el fondo, que aparece es la necesidad. La necesidad, la utilidad sería, la necesidad. Bueno, aparece el autor como necesidad. ¿Qué significa? Que el alumno sintonizará más contigo cuando lo que tú explicas él lo ve que es útil para su vida personal o profesional. Porque está en la universidad, no es lo mismo primaria o secundaria, ¿eh? O sea, si yo explico algo, o sea, imaginen ustedes que yo ahora explico cosas que para ustedes no la ven útiles en su trabajo cotidiano. Pues ustedes conectan, piensan en su mujer, en su hijo, el fin de semana. Lógicamente, claro, si yo explico una cosa que realmente me estoy tocando la fibra de que esto es útil como persona, porque yo puedo hablar de la bondad o de la felicidad o de Sócrates y servirme como persona o profesionalmente, porque sería maestro o profesor, pues yo aumenta mi sintonía contigo. Mira, qué interesante, ¿no? Con lo cual, vengo a decir que la sintonía, hoy día la investigación es muy compleja, no es fácil. Fíjense, ya lo repito, tienes que darle importancia a lo que haces, ponle pasión a lo que explicas, créetelo, lo vives. Por eso un docente universitario ha de especializarse porque vive lo que está trabajando, ¿no? La segunda, tienes muy claro lo que vas a enseñar y cómo lo vas a hacer, busca la metodología más adecuada en tu propia clase, cómo trabajarás con ellos e intenta explicar temas que ellos vean que tienen una utilidad o personal o profesional. No es fácil, ¿eh? Actualmente se considera que es lo más complejo y que es interesante porque esto nos demuestra por qué a veces no sintonizamos con una parte. También es verdad que depende de ti, el tema que explicas, cómo lo explicas, qué metodología utilizas, sin entrar en el alumno, cómo está el alumno, ¿eh? Que el alumno también puede estar desconectado perfectamente, ¿no? Diga. Las tiene todas las características en el aprendizaje porque no entiendo el límite entre importancia, sí, utilidad. Sí. ¿Las debe tener todas? Sí, la importancia es, yo le pongo pasión sobre el tema, pero puedo decir cosas idiotas, o sea, no es suficiente. Si le pongo pasión y además domino el tema y lo que explico es útil para ellos, aumenta la sintonía. Porque usted le puede poner mucha pasión, ¿eh? Esto se llama, a ver, se llama el profesor que vende humo, se llama así, ¿eh? En broma se vende humo. ¿Este qué hace? Vende humo. Ahora le pone pasión, lo explica muy bien. En los ingleses le llaman profesor espectáculo. Es un profesor nivel 2. Ay, es que es demasiada información. Hay un profesor de nivel 2 catalogado en el mundo anglosajón, no sé si en continuidad, que es el profesor de espectáculo. Este espectáculo lo que hace es show, ¿eh? Transparencia, no sé qué, hace un show. Pero lo que explica no es útil. Aunque el alumno dice que se lo pasa muy bien. ¿Qué tal? A ver si puedo pasar el vídeo. Hay un vídeo, es el número 1. No, bueno, yo tengo el vídeo, ¿eh? Que hay un profesor de espectáculo que hace transparencias, ríen, hasta hay un alumno, en broma, que está filmado con una Coca-Cola y unas palomitas, como si estuviera en un espectáculo, se pregunta a los alumnos después, ¿qué tal? Bueno, no entendí mucho esto, lo que explicó, pero es un buen profesor.
Es un vídeo que explica esto, de que se llama el profesor espectáculo. O sea, quiere caer también, que da mucha importancia a lo que explica, pero lo que no sirve para nada, ¿no? Es una pequeña diferencia, ¿eh? Sí, sí, porque yo puedo dar importancia a una cosa y después tú dices, pues será importante para ti, pero para mí no veo qué utilidad tiene. Esto pasa a veces, ¿eh? Bueno, entonces ahí está la sintonía, ¿eh? Es compleja y es un tema, el feedback, si quieren, la retroalimentación lo explicamos después, ¿eh? Una pregunta, estos mensajes que pone en juego, sí. Claro. Porque eso también motiva, ¿no? Sí, los pongo yo, sí, sí. Sí, una hora, las preguntas y las respuestas las pongo yo, claro, el profesor. Sí. Sé que está cerca de... No, esto lo hace la máquina. Esto lo hace la máquina directamente. ¿Se fue? No, esto lo hace la máquina. La máquina lo hace solo igual que el pin, lo pone la máquina. La música la pone la máquina. ¿Eh? Esto está en la nube, ¿eh? No está bajado, yo no tengo bajado. Yo voy a... O sea, yo me doy de alta en el Kahoot... con un password y un correo electrónico, y está en la nube, no está en ningún sitio, ¿eh? Yo no lo tengo esto, ¿eh? Y el alumno no ha de bajar nada, ¿eh? Estamos trabajando en la nube, es gratis además, ¿eh? Es gratis. Hay una diferencia con el Socrative, ¿eh? Este pueden trabajar 300 personas, yo he trabajado con 300, yo tengo clase de 150, entonces he trabajado con 300 personas esto, no hay problema, pero el Socrative no, ¿eh? El Socrative es máximo, me parece que son 60 alumnos, y se ha de pagar después, ¿eh? El Socrative, tiene un límite, ¿eh? Este es gratis para siempre, ¿eh? Venga, señores, continuemos, va. Tchaikovsky, ¡ey! ¿Los maestros y maestras utilizan estrategias para qué? A ver qué respuesta escogen. ¿Estrategias para qué? Fácil esta, ¿eh? ¿Los maestros y maestras escogen estrategias para qué? ¿Cuál escogerían ustedes? Respondan como docentes, ¿eh? No como directores de nada. Bueno, está bien. Pues uno dice responder a la administración. No, ma. Claro, este ya era fácil, ¿eh? Este era chupado, ¿no? Responder al tema... No, utilizan estrategias para responder. A la diversidad. Bueno. No, pero digo, la dirección también hay estrategias bueno, para responder. Bueno, pero, pero sería un tema de debate. ¿Por qué usted responde eso, no? Cuando realmente tú trabajas para responder a la diversidad. A la diversidad, ¿no? Bueno, bien está. Tchaikovsky, se va a llevar un libro, te veo, ¿eh? Si continúa así. ¿Hugo es nuevo? Hugo es nuevo, ¿eh? No estaba usted, ¿eh? Hugo las mata callando. La metodología debería ser... A ver, ¿a qué respuesta cogerían ustedes? La metodología debería ser... Oh, esta. Va, escogen la más correcta, a ver, ¿a qué piensan? ¿Cuál sería la respuesta correcta de esto? Hombre, tres transmisora, estamos intentando que no sea transmisora únicamente, ¿no? 18 es correcta, sería cooperativa. He puesto cooperativa, pero adecuada a, pero hoy día en la universidad hablaríamos de colaborativa. A veces lo diferenciamos, actualmente diferenciamos cooperativo de colaborativa. Cooperativa lo reservamos a veces para enseñanza no universitaria, aunque también para universitaria, ¿eh? Son sinónimos. Y colaborativa, hoy día en la literatura, parece como más la terminología universitaria. Aprendizaje colaborativo, aprendizaje cooperativo, para diferenciarlo. Pero son sinónimos, ¿eh? Ya saben ustedes que en educación las palabras nos matan porque hay mucha polisemia en el lenguaje. Con lo cual, pero sí que diferenciamos entre la universidad y la enseñanza no universitaria. Pero bueno, he puesto cooperativa, ¿eh? Cooperativa. También se dice aprendizaje funcional, aprendizaje reflexivo. Bueno, ¿eh? La literatura utiliza terminología variada, pero es lo mismo, ¿eh? En el fondo son sinónimos. El funcional se utiliza en una época determinada. Hay un vídeo en internet que le recomiendo en YouTube que se llama Dos formas de docencia, que es una catedrática de medicina que explica lo que estoy explicando yo ahora, la transmisión del conocimiento y la construcción del conocimiento, ¿no? Y dos formas de docencia. Y ella habla de aprendizaje funcional, pero utiliza una terminología psicológica que los pedagogos no utilizamos, ¿eh? La funcionalidad del aprendizaje, la utilidad... Pero bueno, está bien, es un sinónimo también, ¿eh? Por desgracia, la didáctica, la pedagogía, la educación, tenemos polisemia en lenguaje. Y entonces a veces, pues, es lo mismo, pero una persona en una comunicación se inventa un término. Hay mucho cretino, ¿eh? Hay una parte de la pedagogía que se llama cretinismo pedagógico. Hay mucho cretino, ¿eh? Perdonad, ¿eh? Pero está la literatura, ¿eh? Está estipulado. Se llama actualmente, nosotros estamos trabajando en el tema porque yo de años he guardado muchos documentos de cretinismo pedagógico, artículos incomprensibles, gente que se inventa cosas, gente que dice mentiras, que hace falsedades, ¿no? Esta es la pedagogía inútil,
Hay mucha gente que utiliza pedagogía inútil. Dice mentiras. No se basa en la evidencia, se los inventa. Y gente a veces es importante. Y como es importante, la gente le publica. Se llama, bueno, perdonad, un paréntesis, se llama cretinismo pedagógico, hay mucho cretino. Entre ellos yo, a lo mejor, pero bueno. Sí, sí. Pero sí, yo he odiado toda mi vida a la gente que se inventa los conceptos para confundirnos, ¿no? Bueno, ¿qué conceptos? Pues muchos, hay muchos. ¿De cretinismo pedagógico? El isomorfismo pedagógico en la actualidad. Bueno, es igual, hay muchos. Te podía decir autores que se dedican a ello casi profesionalmente, en la pedagogía, sí. Pero bueno, no tiene importancia. Sí que estamos preparando, antes de jubilarme, un libro sobre la pedagogía inútil. Queremos hacer un congreso en Barcelona sobre la pedagogía inútil. Y que todo lo que se hable sea inútil. ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí, interesante. Sí. Traer ponentes que expliquen tonterías, que los hay, y hacer conferencias inútiles. Sí, sí. No es el primer congreso, pedagogía sí, pero en otras áreas hay, hay. Sí, sí, la pedagogía inútil, nos vamos preparando de aquí 2 o 3 años, antes de jubilarme yo, para yo, que me gusta el tema del cretinismo, es traer ponentes que digan esto, pedagogías inútiles, hacer comunicaciones de pedagogías inútiles, hacer debates sobre pedagogías inútiles. Ya sé que parece una locura, pero es muy interesante. Pero bueno, ¿tú vendrías al congreso? Está bien, venga. Muchos lados, sí. Sí, sí, pero en pedagogía está así, Hay áreas que no se aceptan tanto, Hay áreas que no, No. Venga, ¿cómo estamos? Tchaikovsky, Hugo, mira, Hugo va subiendo, Venga, vamos acabando. Ahora, la retroalimentación es... A ver, ¿cuál sería la respuesta más correcta viendo la pista que pongo de Mafalda? La retroalimentación es... Mafalda dice, como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Claro. Importante. 6, trabajar entre pares. Bueno. 10, pensar. También es una respuesta. En el fondo, la que se pensaba era una repetición anterior. Es importante, ya está. No había ninguna trampa aquí. Tchaikovsky, el aprendizaje C, ¿cuál sería la respuesta correcta a esto y la pista que he puesto? Es muy fácil, El aprendizaje C. Miren la pista es fácil, A ver. ¡Ahí! Uno asimila, sería un concepto más psicológico, claro, ahora os comento la idea, construye, y 2, adquiere. Claro, parte de la famosa frase, esta que el otro día comenté un poco, es una falacia pensar que el ser humano aprende por transmisión verbal de conocimiento, el ser humano aprende construyendo el conocimiento, aparece la construcción. Recuerda un poco la psicología cuando habla de psicología constructivista, ¿no? Los psicólogos hace 20 años que lo dicen, la neurociencia es más reciente, ¿no? Pero en el fondo la respuesta sería construcción, También podía ser otros términos, ¿no? El vídeo que vimos el otro día del siglo XXI hablaba que los griegos hablaban de que el aprendizaje, pues hay una frase que dice, si lo oigo, lo olvido. Esto es de Confucio, dicen. Si lo veo, lo recuerdo, y si lo toco, lo aprendo. Es lo mismo, Dice que es de Confucio, aunque en Internet aparece de muchas formas, A ver. Vaya. Esta es la última. Repetición. ¿Es importante en el aula? A ver, venga. ¿Cuál sería la respuesta más adecuada? Todas podían ser importantes. Bueno, una no mucho, pero bueno. ¿Cuál sería? Mirad qué he puesto yo. ¿Cuál escogerían ustedes? ¿Cuál escogerían ustedes? ¡Ah, te has equivocado! Hombre, lo del suelo me gusta mucho. Que sea el suelo importante, sí, porque si no se cae uno, ¿no? En el suelo. Está bien. 7, atender a todos y todas, sería la que... 12, la empatía. La empatía la he puesto porque es la manía de la empatía. La empatía en la docencia pertenece a la escucha activa. O sea, ya sé que hay mucha manía con la empatía. La escucha activa del docente universitario dice que la empatía, la escucha activa tiene 3 elementos. Tiene
Fíjense, a diferencia. Ah. No. Que... Ah, claro, sí, pero. No, claro. En el fondo, yo lo que hago es hacer un juego con los alumnos para que yo me siga a explicar. La escucha activa está ligada porque hay tres elementos de la escucha activa. Uno es la empatía. Soy capaz de colocarme en la situación del otro porque soy su alumno. La segunda es devolver el contenido. Soy docente y devuelvo el contenido. Y otra muy importante, devolver los sentimientos. O sea, devolver los sentimientos, cosa que antes no se hacía. O sea, el docente era más frío, distante. Hoy día las escuchas activas son la empatía, devolver el contenido y devolver los sentimientos. Sentimientos significa que la gente tiene sentimientos y en un momento determinado tú devuelves los sentimientos a las personas, ¿no? Bueno, vamos a ver, venga. A ver. ¡Mira! Al equivocarte en la última, al final ha ganado Leopoldo. ¿Dónde está Leopoldo? Aquí. El segundo ha quedado... ¿Has quedado tú y Eliana? Con lo cual, después en el descanso, Leopoldo y Tchaikovsky cogen el libro. Primero Leopoldo y después tú, que tú has ido al final. Esto pasa a veces, ¿eh? Una pregunta, te vas 1000 puntos. Para la gente que no conoce el Kahoot, hay una parte aquí con los alumnos... Se acabaría con los alumnos, ya está, ya está. Pero si yo me voy aquí, lo digo para la gente que no conoce el Kahoot, y digo que me salve, me saque los resultados, me baja un Excel que me indicará, sobre todo que es importante, los errores más comunes de los alumnos, para que yo vuelva a repetir, claro, qué ha pasado cuando realmente hay mucho error. A ver, hoy hemos hecho conocimientos previos. Si esta lo hubiese hecho al final, después de explicar toda la mañana cosas estas, la gente se equivocaría menos, ¿no? Pero bueno, pero hay gente que, por lo que sea, por su filtro, por lo que sea, por la sintonía, pues no... O por ser la primera vez en utilizarlo. Sí, hombre, claro, por supuesto. Sí, hay variables que intervienen ahora. Pero es un juego, ya está, no es un juego. Juego para aprender, ¿eh? No, por eso decía que yo no lo utilizo nunca como evaluación. Después sí que miro yo esto, porque sí que me interesa mirar... A ver, sí que me interesa mirar... el tema del Excel, me lo guardo, me lo miro, porque miren, aquí me dice que yo esto lo creé, bueno, hoy lo hemos pasado, 22 jugadores, 10 cuestiones, por ejemplo, si miramos un poco estadísticamente, 91 errores y 48 aciertos, esto sería muy alto, muy alto, o sea, es decir, normalmente cuando se dice en el Kahoot que pasas de 40, es que mucha gente ha respondido de forma incorrecta, ¿no? Según lo que yo planteaba. Pero es normal, estamos en conocimientos previos, ¿eh? Es normal que haya equivocaciones sobre lo que yo pregunto, ¿eh? Otro sería al final. Si pasa al final de una clase, que haces esto como salida a la clase para ver qué has aprendido, y pasa de 40, sí que te has de repensar qué ha pasado, ¿no? Si yo miro aquí, por ejemplo, el Kahoot me da pistas ahora, la máquina, aquí, dice, vamos a ver... Ahora, atención aquí, porque esto lo voy a proyectar, pero no hace falta. Aquí me diría todos los alumnos que han participado, los correctos e incorrectos, ¿eh? ¿Vale? Pero esto me interesa menos, me interesa más esta. La pregunta número uno, que yo he puesto espacio de correcto, ¿cuánta gente se ha equivocado? Pues se ha equivocado mucha gente, ¿eh? Con lo cual ya me da pistas de que la gente no lo explique bien o de explicarlo mejor, el tema de la sintonía... Y aquí están todas las cuestiones, ¿eh? La cuestión 2 pasa lo mismo, puedo mirar perfectamente qué ha pasado, ¿eh? Y la 2 también veo que también, esta sí que se ha equivocado la gente, que ha caído en el tema del concepto inglés de feedback, ¿no? Bueno, ya ven, ¿no? Y está aquí la 3, la 4, tal, me da pistas a mí de cómo ha ido, sobre todo, no tanto en conocimientos previos, que también puede ser, sino en consolidación de aprendizaje, ¿no? Y ya está. ¿O en el dominio de la herramienta? Es fácil. Es muy fácil, ¿eh? No, ahora no guardaré, es muy fácil, la herramienta se da de alta de uno, de verdad que es muy fácil, ¿eh? ¿Quién ha trabajado Kahoot? ¿Cómo lo valoráis? ¿Cómo lo valoráis con los alumnos? A ellos les motiva mucho, les gusta bastante. ¿Sí? Y lo que hicimos ahora no nos mantiene ahí con la atención capturada y activa. ¿Qué más? ¿Tú también lo utilizas? Nos trabajamos en la escuela normal hacia el cierre de los foros, que pues, nos permite consolidar la estadística de la evaluación, de la actividad que tuvo el público, pero si hay una limitante fuerte y es la conectividad que tiene la gente. Nosotros tenemos una conectividad al hacer el ejercicio de un 20, 25, hasta
hasta 30% de la gente. Entonces nos toca hacer por grupos, entonces ya sí la cosa... Sí, esto es cierto, no lo he comentado. Si no hay conectividad... Hay un problema. Entonces, si hay conectividad de 4G o 3G, se puede trabajar en parejas o en grupos. Lo mismo, esto lo mismo. Porque lo importante no es tanto la persona, sino el trabajo que haces tú de trabajar en los conocimientos. Sí que pasa esto. Por ejemplo, el otro día, en mi facultad, la experiencia que hicimos, pues un alumno ganaba y dijo que él desconectaba el wifi y se conectaba en 4G, que era más rápido. Se había descubierto que con 4G era la respuesta más rápida. Parece mentira, hostia, joder, ¿no? Claro, el wifi a veces vamos lento, en la facultad no sé, pero sí que es verdad que hay problemas de conectividad. Y el claro. Tiempo cuenta. Después hay mucha gente en países que no paga internet, tiene el celular para comunicarse, no paga internet. Y entonces, bueno, es más complicado, no sé. ¿Alguno tiene problemas de conectividad en sus aulas? Sí. ¿Sí? Bueno, pero lo dice la compañera, es verdad, trabajar en parejas o en pequeño grupo, no pasa nada, no pasa nada. ¿Usted lo ha practicado y qué? Sí, mucho en equipos. Sí, en equipos también, ¿no? Como que adelantizo un poco lo que es el trabajo entre ellos, sí, y al momento de contestar, tienen que tener sus estrategias para poder contestar, porque si no. Bueno, lo más importante es la retroalimentación que permite. Me permite, sí, si preguntas, sí. En cada una de las preguntas. Nosotros hemos hecho también en algunas ocasiones unos pedagógicos diferentes en el sentido de no identificar alguna como correcta o incorrecta, sino también para tomar decisiones. Sí, ¿Te parece si para, no sé, bueno, para asumir el aula de clases será mejor 20 horas al día, 2 horas al día, 3 horas al día, elige la opción? Entonces, más de pensarlo de lo correcto o incorrecto, como nos vota la cantidad de personas que... Y hay una parte del Kahoot, hay una parte que es discusión también, sí. ¿Eh? Hay una parte que puedes hacer esto con, dice, en lugar de coger quiz, preguntas, coger discusión. Entonces te permite esto, mantener una discusión con los alumnos sobre un tema determinado. ¿Eh? Entonces allí lo hemos utilizado para tomar decisiones después de haber hecho alguna charla, alguna instrucción, algún ejercicio, que debemos tomar algunas determinaciones o algunas decisiones, entonces también lo usamos, aunque no esté diseñado específicamente para eso, pues no sé si es verdad. ¿Alguna cuestión más? Venga, descansamos. Entonces, tiene allí el desayuno. Os comento los dos libros. El libro de Ken Bain, que es... este hombre es un norteamericano que tiene una cosa interesante en su libro, lo que hacen los mejores docentes, profesores universitarios. Es verdad que son profesores de América del Norte, ¿eh? Es Yanquilandia, que decimos, ¿no? Bueno, o sea, pero bueno, está bien, porque él es un historiador que es un hombre mayor, siempre que está, me parece que está en Sinclair, en Washington, lo que hizo es hacer una investigación longitudinal de 20 años de lo que los alumnos universitarios americanos consideraban los mejores profesores. Entonces está bien, como es un historiador, y no es ni pedagogo ni psicólogo, la clasificación es más histórica. Por ejemplo, cómo tratan a sus alumnos, cómo los ven, cómo evalúan. Entonces, es un libro que ha tenido un éxito. Bueno, en las universidades españolas, este libro se ha ido regalando a la gente joven que entraba en la universidad para que leyera, pues un poco esto. Y es interesante, ¿eh? Yo creo que, bueno, es uno de los mejores libros que se ha publicado últimamente. ¿Cuál es el libro? El que está puesto, lo que hacen los mejores profesores universitarios. También Ken Bain ha sacado otro libro, que es lo que hacen los mejores alumnos universitarios. Pero este no es tan interesante, ¿eh? O sea, aprovecha la gran extensión que tuvo mundialmente su libro para publicar otro sobre lo que hacen los mejores alumnos. No está mal, pero tampoco mata, ¿eh? O sea, es mejor, no tan. ¿Eh? El otro, el aprendizaje colaborativo, también es una traducción norteamericana. Este lo que tiene es que explica muy bien el tema de los alumnos, que es el colaborativo, está muy bien. Y después ahí, la segunda parte, que todo son estrategias colaborativas que aplican a Internet, explica procedimiento, cuántos alumnos, bueno, está muy bien. Es lo mejor que hay en el mercado actualmente, es del 2005 o 2006, tampoco es que... Es una traducción, ¿no? Quizá porque hoy día, a ver, es verdad, es de reconocer que el mundo norteamericano nos ha influido mucho con avances en el conocimiento de la metodología. Sabe reconocer, yo me cuesta a veces reconocerlo, porque cuando he estado por allí, no es que sean más listos que nosotros, tienen más recursos que nosotros, pero bueno, sabe reconocer de que es verdad que, sobre todo Harvard, Stanford, en publicaciones
pues están dando mucha cancha a cómo se ve hoy día la metodología en sus unidades, y nosotros estamos copiando bastante, se ha de reconocer, vamos, lo reconocemos, estamos copiando bastante. También es verdad de Centro Europa, los alemanes también trabajan bien, la parte nórdica, Suecia, Dinamarca, Finlandia, como dije ayer, son pocos y ricos, con lo cual se permiten trabajar bien, y bueno, y nosotros hacemos lo que podemos, ¿no? Si queréis, antes de empezar malas prácticas, para que veáis un poco dónde va el libro de Ken Bain, aquí tenemos un pequeño resumen del capítulo, que es, a ver, lo que dice Ken Bain es elemental, querido Watson, hace años que se dice, pero está bien, ¿no? Es decir, por ejemplo, este, fijaros qué elemental lo que dice Ken Bain. El libro es este, ¿eh? ¿Cómo tratan? Un segundo, ¿eh? A ver si aparece, sí. Lo que hacen los mejores profesores universitarios, ¿eh? Este es Ken Bain, ¿no? Es este libro, está publicado por la Universidad de Valencia, y fijaros que el capítulo este que resume aquí cómo tratan a sus estudiantes, para que veáis un poco que es elemental, querido Watson, que esto hace años que lo decimos, hace años que lo sabemos, hace años que la investigación pues nos recuerda a esto, ¿no? Aunque hay gente que no lo haga, ¿no? Pero fijaros un resumen, bueno, ¿qué influye negativamente, dice, a los estudiantes? Bueno, pues ya lo veis, ¿no? Es decir, sabéis todos leer, ¿no? Si a alguien le llama la atención algo, me lo dice, ¿eh? Porque es verdad que alguna cosa sí que llama la atención, ¿eh? Esta es la parte negativa, ¿eh? Yo siempre digo elemental, querido Watson, ¿quién no se da cuenta que la arrogancia, la prepotencia, la escasa nula confianza, en las malas prácticas que habéis escrito, ha aparecido esto, ¿no? No escuchan, no atienden, bueno, esto ya lo sabemos por la investigación, por el tema de la actitud, ¿no? Desde la investigación de Lee Schumann sabemos que esto es importante, ¿no? O sea, a veces se resume en la metodología con una cosa muy elemental que dice, nosotros y nosotras somos personas normales. No, no, no digo una tontería, ¿eh? Normales, o sea, no somos más allá, o sea, la gente ha de ver que yo soy una persona normal, con mis debilidades, con mis virtudes, o sea, yo a veces hago la metáfora, se va a grabar y no lo voy a decir, no voy a decirlo, ¿eh? No lo voy a decir, ¿no? Pero imaginar profesores vuestros en actitudes íntimas, a que cuesta a veces, ¿eh? Porque no eran normales, estaban aquí, una barrera psicológica, una asimetría total, el alumno era un enemigo, se explicaba, se examinaba, se suspendía y aprobaba, ¿no? Digo exageradamente, ¿no? Había de todo. Yo he tenido de todo, también es cierto, ¿no? Pero claro, ya sabemos que esto no ha funcionado hoy día en la universidad, con lo cual, ni en la universidad, ni en la enseñanza universitaria, ni no universitaria, ¿eh? Con lo cual está claro que la arrogancia, la prepotencia, la escasa, el ridiculizar, el fanfarronear. El otro día hay una página web en la España que se llama patatabrava.com, donde los alumnos universitarios colocan frases de profesores, clasificados por universidades, facultades y profesores, ¿eh? Y había una que decía un profesor que era catedrático de teoría de la educación, no os lo voy a explicar porque tampoco lo entenderíais. Era fanfarronear, qué listo soy yo, que no. Bueno, todo ello no funcionó. Si miráis, esto en malas prácticas vuestras ha salido, me parece que un grupo ha inscrito que gira en torno al profesor, él es la estrella del espectáculo, ¿no? Si miráis la parte, esto es un resumen, ¿eh? El capítulo es muy interesante, si miramos el contrario, la buena práctica de cómo tratan a los estudiantes, pues lógicamente pues tiene lo que estamos comentando, lo que hace años sabemos, ¿no? El tema de la relación, ¿no? Expectativas, la humildad hoy día es importante, y cada vez más importante, no la idiotez, ¿eh? No saber nada, la humildad significa que bueno, un alumno que a lo mejor habla inglés te levanta la mano y te cita un artículo en inglés de una revista de impacto y tú dices, mira, yo me ha pasado una vez, ¿eh? Oye, pues qué interesante, ¿no? Pásame la página web, que lo miraré y el próximo día os doy respuesta al tema. Yo qué sé, a ver, una asignatura hoy día en una facultad es casi, podría ser una carrera por la investigación que se origina, con lo cual un alumno podía un día cuestionarte un tema, no pasa nada. O sea, nosotros no sabemos todos, no tengo el monopolio del saber. Como dije el otro día, yo digo a mis alumnos que el saber está en la red, en todos los sitios, con lo cual perfectamente pueden captar una idea que yo desconozco. Ahora, otro es que yo le pida para enterarme de que va la idea y de respuesta posteriormente, ¿no? Pero bueno, la humildad, y esto aparece en el libro constantemente, ¿no? Hay una cosa que llama la atención, que es muy difícil, que a nosotros nos llamó la atención, porque nosotros hemos hecho investigaciones similares en España, lo que llamamos, esto se llama investigaciones sobre conocimiento experto. O sea, ¿qué hacen los expertos para que sus alumnos los evalúen bien
y aprendan, ¿no? Se llama conocimiento experto. Ken Bain es uno de los que ha hecho en Estados Unidos, pero en Europa se ha hecho también bastante de este tipo, y sabemos que los novatos los noveles y los experimentados tienen formas diferentes, tienen muchos vídeos de profesores, que bueno, el novato no es que enseña peor, lo hace diferente. El experimentado tiene muchas más soluciones, lógicamente, por el tema de las respuestas. Dime. ¿Me permite un chiste? Venga. Para todos. Hay un profe de la universidad que lleva muchos años como docente y él dice lo siguiente. El profesor los primeros 10 años enseña lo que no sabe. Los segundos 10 años enseña lo que ya sabe. Y, o sea, los 30, los finales... 10 años enseña lo que sirve. A mí siempre me ha sonado eso porque él lo dirá porque tendrá algo de razón, ¿no? Bueno, pero es verdad, y además existe literatura sobre eso, ¿eh? Sí, hay gente que lo ha escrito el tema. Pero ahora os pondré un vídeo de un profesor norteamericano que dice algo parecido a lo que tú dices. Fíjate, esta idea. Esto está bien, ¿no? El aprendizaje por participación, esto es verdad. Pero esta idea casi es imposible. Viene a decir, este docente bueno norteamericano, su propia presencia crea un control en el aula. La gente calla, escucha, trabaja, y esto, al menos actualmente en la universidad, nosotros lo tenemos muy complicado. O sea, que aunque tú hagas lo que hagas, que te escuchen todos, que te atiendan, que no sé qué, es bastante complicado. Y está en contrapuesto a lo que os decía la teoría de Biggs, de que muchos alumnos pues, no les interesa mucho lo que tú digas, aunque sea muy interesante, porque están por otra labor. Trabajan, quieren el título, quieren no sé qué, ¿no? Esto ya sabéis que si alguien quiere este libro, es de Biggs, es Calidad de la Enseñanza y Universidad, lo tengo también, pero este es un libro ya para profundizar un poco en el tipo de alumno. Recordad lo que dije el otro día, el tema de la universidad no es el cambio de la tecnología, es el cambio del alumnado, y más en educación, pero bueno, sería otro seminario, ¿vale? Fíjate, lo que tú decías, y volvemos a las malas prácticas, que si no, no vamos a acabar, bueno, y no acabamos, por supuesto. Esto que hacemos sería un máster. A ver si está este hombre. ¿Dónde lo tengo? ¿Será este? Un segundo, ¿eh? Es que ahora no lo tengo... A ver... A ver. Está teniendo problemas este ordenador de cargar los... ...más. De verdad, entonces tenemos problemas porque en casa teníamos tecnología más avanzada y después cuando pasas a la facultad, tecnología obsoleta. Ahora mismo se ha colgado. Se ha colgado el poder. Se ha colgado. Pero tiene tecnología. Sí. Tiene tecnología obsoleta. Pero es igual. A ver. No responde Microsoft. Que malas prácticas es, por ejemplo, trabajar por la memoria, escuchar al maestro y comprender lo que él comprende. Vale, nivel 1. Recordar tres tipos de profesores. Ahora sí os comento tres tipos de profesores. A nivel internacional. Lo que pasa es que los anglosajones le llaman de una forma y nosotros de otra. Por ejemplo, el nivel 1, que ahí, si vais a internet, lo encontraréis, déjame, lo digo para liquidarnos esta parte vuestra, Si voy a internet, no voy a internet, porque si no se va a colgar todo, pero sí que tengo una transparencia sacada de internet de los tres tipos de profesores, si lo encuentro, aquí está, O sea, esta está sacada de internet, para que veáis que no me lo invento, Pero es verdad que en el mundo latino y en el mundo anglosajón reciben diversos nombres. Por ejemplo, en el mundo latino, siempre hemos dicho, español, que el número uno es el magistocéntrico, o sea, es el tradicional, sería el centro del espectáculo, esta que dices tú, memorizar, repetir, copiar, que esto es desde la Edad Media. El segundo le llamamos logocéntrico, que es un buen profesor, pero está preocupado de querer ser buen profesor y saber el contenido. Entonces, ahora os comentaré qué dicen los... Y el tercero es el paidocéntrico, de paidos, niño, que es el que se basa en el aprendizaje. ¿Qué dicen los anglosajones? Lo mismo, pero dicen el número uno es centrado en el alumno, o sea, la culpa es del alumno,
y entonces los clasifica lo que los alumnos son, buenos y malos, que es esto que dice, buenos y malos, ya está, son buenos y malos, yo apruebo y suspendo, este es nivel 1, nosotros decimos magistocéntrico, ¿vale? El número 2, el logocéntrico, logos viene de contenido, logocéntrico, es un profesor preocupado por el docente, con lo cual es lo que los profesores son. Los americanos dicen lo que los profesores son, son buenos y malos, y él quiere ser bueno. De ahí está que el nivel 2 tiene una derivación hacia el profesor espectáculo, quiere caer tan bien que cae en el chiste, en la broma, ¿de acuerdo? Este es el 2. Y el 3, ellos dicen lo que los alumnos hacen, con lo cual nosotros decimos paidocéntrico, pero es lo mismo, Entonces, es verdad que a nivel internacional está derivando todo al nivel 3. Cuando se habla de centrado en el aprendizaje, hablamos del nivel 3. Si decimos centrado en la enseñanza, hablamos de nivel 1 o 2, con lo cual hablamos de nivel 3. Entonces, ¿qué significa? Cambiar la metodología. O sea, es lo mismo la metodología de enseñanza que la metodología de aprender, no. De aprender significa construir el conocimiento. Y es de facilitar construir el conocimiento. Después, a ver, espero tener tiempo, Me han dicho que tengo que acabar a menos 5, Y esto me llevaría a mí un máster. Con lo cual ya tenemos esto. ¿Qué más? ¿Ya está vosotros? Venga, nivel 1, era el nivel 1. Es el paradigma anterior. Este paradigma está desapareciendo. No digo que quede alguien en las facultades que piense que enseñando, o sea, que piense que transmitiendo conocimiento verbal el alumno incorpora lo que él dice. Si hay alguien es que o es tonto o realmente no ha visto la cara de los alumnos o no sé qué, ¿no? Queda muy poca gente. No digo que no quede gente. Otro es que la gente no tenga formación, sobre todo en carreras química, física, matemáticas. Hombre, en educación teóricamente no tenía que ser, pero bueno, también hay, ¿no? ¿Qué más? Este grupo. Acá este grupo, en función de lo que compartimos, vimos o señalamos como malas prácticas docentes, elaborar consignas poco claras para el trabajo con los alumnos. Después, identificar contradicciones de criterios para la realización de un trabajo o en una instancia de evaluación entre parejas pedagógicas, o sea, clases que se dan de a dos y que hay contradicciones e incoherencias. Y también una de las compañías señalaba la inseguridad en el desarrollo del desempeño docente. Un docente, y también lo plantean los alumnos. Que no domina. Sí, que se siente inseguro. Nuevamente joven, ¿no? Nuevamente joven. Porque la inseguridad normalmente acostumbra a ser o joven o que te ha tocado una asignatura que no dominas, que te ha tocado porque eres más joven, llegas allí, hombre, hoy día pasa todo a los jóvenes, pero es verdad que la inseguridad, o sea, por ejemplo, una persona, os podía pasar un vídeo de una chica insegura que empieza que dice, bueno, quiero que aprendáis, para que me conozcáis mejor, yo recuerdo, y todo el mundo dice, un día, Dios mío, ¿no? Bueno, no hace tiempo de silencio en el vídeo. El tiempo de silencio, los jóvenes no hacen tiempo de silencio. Por ejemplo, escribo un problema, ¿a quién le ha dado lo mismo? ¿Ves? Era fácil, ¿no? ¿Estáis todos de acuerdo? Venga, pues continuemos. Uy, ¿qué pasa aquí? ¿Lo habéis entendido? Uy, sí. El tiempo de silencio es... ¿Ha quedado claro? ¿Sí? ¿Seguro? Esto se llama el tiempo de silencio. Normalmente dicen que 20 segundos sería lo ideal para no caer, es un anuncio, en una mica violencia. Pero no, yo tengo un compañero, además de derecho, que aguanta, pero aguanta hasta que nadie puede más. Y normalmente es verdad, tiene comprobado de que los alumnos no aguantan el silencio. Entonces uno dice, bueno, sí, pero yo matizaría, yo me gustaría, y él aguanta. Pero esto lo hace un experimentado. Señores, acabo de este concepto, todo el mundo lo ha entendido bien. Seguro, es importante, porque si no, queda claro, sí. Tiempo de silencio, Y es divertido porque si hacéis esto, hay alumnos que a veces no aguantan, Dicen, bueno, sí, pero no sé qué, ¿no? Entonces, hay un vídeo que se ve clarísimamente esta chica hace errores de novato, ¿no? Inseguridad, no domina la materia, explica una cosa y dice, ¿lo habéis entendido? Ah, era fácil, después no sé qué, bueno, es la inseguridad del novato, ¿no? Pero bueno, esto sí que se cura con el tiempo. Esto sí que se cura con... ¿Qué es? Sí, hay veces también que habíamos compartido experiencias de gente que se insegura respecto a lo que un alumno le devuelve. Ah, bueno. Y la hacen dictar respecto al contenido. Sí. Entonces, la solución básica que se nos dio es saltearlo. O sea, sigue con su clase. O sea, no. Cura, digamos, y... Esto sí que está experimentado con los experimentados, que se ha hecho. El hecho, por ejemplo, de que las preguntas han de responder todas. Otro es, os podía pasar vídeos interesantes como de física, por ejemplo, nuclear. Un alumno pregunta una cosa que el profesor lo que hace es, primero, dice, a ver, por favor, ¿puedes volver a repetirla? La ha oído perfectamente,
pero él sabe que si le hace repetir la pregunta, él matizará. Él matizará. Y si es una pregunta agresiva, imagínate que fuera agresiva, que no es el caso, se baja, cuando dice que el ser humano, cuando la hace la segunda vez, matiza la agresividad, o sea, baja la agresividad. Después se hace la broma de que, excepto en el matrimonio, ¿no?, que aumenta, pero bueno. Pero en principio es verdad que la persona matiza, ¿no? Entonces dice, ah, qué interesante esta pregunta. Él piensa, vaya pregunta más. A ver, ¿qué le diríais vosotros? Hace el rebote, se llama el rebote, el rebote. El rebote. ¿Qué le diríais vosotros, no? Ah, venga, no sé qué. O el rebote o el ping-pong se llama. Lo devuelve a los alumnos para él no responder. Después, si no responden los alumnos, como él ha hecho matizar la pregunta dos veces, ha tenido tiempo de pensar la respuesta. Y entonces se utilizan muchos trucos. Qué interesante la pregunta. Si acaso, déjeme acabar y después te comento un poco. El tema viene allí. Otro, he visto trucos de este tipo, como decir, esta pregunta es interesante, pero ya lo trataremos en el temario más adelante, aunque sea mentira. Hay gente que ha experimentado, la tira pelotas, esto se llama pelotas fuera, ¿no? Pelotas fuera, ¿no? Bueno, esto se ve el experimentado no se queda pasmado con la pregunta, el novato se queda... sí, o decir, o déjame, apárcalo, después vienes un minuto y lo comentamos, ¿no? O sea, las salidas, o sea, fíjate, el experimentado lo hace, no lo hace mejor o peor, lo hace diferente. La investigación que hicimos nosotros se veía lo de Kembe, ¿no? Son diferentes, lleva años trabajando, con lo cual tiene recursos perfectamente. Y también domina más la materia. También es verdad, con los años tú dominas más la materia, con lo cual difícilmente un alumno te va a hacer preguntas que tú desconozcas, seguramente, es difícil. Pero bueno, podía pasar, ¿no? Pero bueno, ¿está mirando el ordenador? No, si sabe tirar. Ya está. Venga, ya estaría aquí más o menos. Sí, la inseguridad es producto de la juventud normalmente. Bueno, también una cosa importante es que a gente que le toca una asignatura que desconoces. Por eso la universidad es muy complejo, ¿eh? O sea, la gente coge asignaturas que al final acabas dominando. Te toca una asignatura que no dominas. Hay carreras que realmente la gente lo pasa muy mal, pero muy mal, ¿eh? Yo me pasó cuando entré en la facultad el primer año. Yo era muy joven, había acabado la carrera y automáticamente fui profesor. Me contrataron de asociado, ¿no? Y me tocó una asignatura de infantil. Yo nunca he trabajado infantil, ni me ha gustado infantil, nunca en pedagogía, nunca. Con lo cual me tocó una asignatura de infantil y explicar, me acuerdo, actividades recreativas, que era una asignatura de juegos, canciones, para niños. No me acuerdo qué enseñé. Mi memoria ha hecho un reset. Un reset. Estuve en un curso, hasta que lo pasaron a otro que llegó nuevo. Pero de verdad que me preguntáis, sé que fui a una librería y compré libros así de infantil, canciones, no sé qué, cuentos, no sé qué, pero no me acuerdo qué enseñé. Entonces, no me acuerdo, es como si mi memoria ha hecho ¡pim! Sí, pero lo recuerdo horrible, ¿no? Una cosa, bueno, me tocó, ¿no? Pero digo, nunca más aprendí que, qué horror que pasé, ¿no? O sea, claro, no sé qué pensarían aquellos alumnas, fueran todas mujeres en infantil, ¿qué pensarían de mí? Pero yo también tenía casi su edad, ¿no? Por lo cual, bueno, venga, vosotras, venga. Hombre, me estás descubriendo, pero fue hace, fíjate, exactamente, yo empecé a trabajar hace 40 años, con lo cual en el 78, era en el 78, sí, mis primeras clases universitarias eran en el 78, de maestro no, de maestro era del 68, porque yo ahí salíamos mejores, sí, hace 40 años justo, sí. Venga. Bueno, nosotros salieron otras igual con encuesta común ahí, pero valoramos dos. La ridiculización que algunos profesores hacen de sus estudiantes. Correcto. En el desarrollo de la clase, hasta llegar a violentar la dignidad humana de sus mismos estudiantes. Y la otra, los profesores que generan un exceso de discurso desde sus referentes personales, los que cuentan desde que nació el hijo, cuando se enfermó, cuando se fue de vacaciones al Caribe, etcétera, etcétera. Esto se llama el profesor arbitrario. Está bien, a ver, lo tema personal, bien explicado, la anécdota, el chiste, la metáfora es buena, rompe la fatiga y crea un clima. El exceso es malo, es como todo, ¿eh? El exceso es malo. O sea, un profesor que explica una anécdota, que explica un día una cosa, hay una película que explica, hoy nació mi hijo y estoy muy contento, ¿no? Bueno, está bien, todo esto, pero claro, el exceso, o sea, yo tengo un hijo muy mayor que hizo economía y siempre me explicaba de que iba a clase un profesor que explicaba su vida. Y ellos estaban todos calladitos porque no entraba para examen. Fíjate, ¿eh? Todos ahí, bueno, claro, es nada. Pero bueno, es un profesor, la arbitrariedad no. La metáfora, el ejemplo, el ser una persona normal y explicar alguna cosa, pues esto es bueno, crea un clima interesante. El exceso es malo, claro, el chistoso.
el que explica la metáfora constantemente de su vida, es malo, ¿no? Bueno, ¿qué más? Arbitrario, sí. Era la arbitrariedad del profesor que explica historias. Bueno, esto lo hacen más los mayores, ¿eh? Por eso. No, la gente joven no acostumbra, ¿eh? Es más una tendencia de profesor mayor. Mayor, ¿eh? O sea, mayor, normalmente. ¿Qué más? ¿Vosotras? ¿Qué era? ¿Qué destacábamos? Nosotros tenemos la improvisación en clase. Hay una frase en la universidad que dice, la improvisación es mala compañera de la docencia, nunca improvises. Si no te lo sabes, codos. Codos en España decimos codos, ¿eh? Estudiar, estudiar. La improvisación es mala compañera de la docencia, muy mala compañera. ¿Y qué más? Tenemos también la subestimación, ya sea subestimar, el estudiante subestima al profe o el profe subestima a los estudiantes. Bueno, esto lo hemos comentado, el tema de la humillación del docente al alumno, pensando que esto le da más prestigio como docente, ¿no? Y es al revés, es al revés. Normalmente, cuando hemos tenido profesores de estos, al final no le das prestigio, ¿no? Bueno, hay gente que piensa, yo a veces en broma digo, este hombre le debe pegar a su mujer en casa, porque lo pagan los alumnos, ¿no? Lo pagan los alumnos, tienen 18 o 19 años, pero ¿este qué le pasa, no? Alguna cosa le debe pasar la vida, ¿no? Para castigar a sus alumnos sobre este tema, ¿no? Hay gente que insulta, hay gente que te pareces tonto, no serás, nunca llegarás a nada, serás un mal maestro, pero bueno, tío, ¿pero esto qué es, no? Es decir, ¿tú querías decir alguna cosa? Quería conocer tu opinión sobre el tema de la improvisación en lo que te iba a plantear. Porque es verdad que una clase improvisada no es fructífera, digamos. Sí, uno tiene cierta planificación, diseña actividades, todo, pero en la clase te vas dando cuenta que algo no está funcionando y vos tenés otros recursos. Sí. Porque has trabajado y ves que es mejor, eso es improvisación, digamos, porque no estaba dentro de tu planificación. Me parece que... No, además contextualización, que dice ella, sí. Sí. Improvisar sería no sé qué decir y entonces improviso. Y hoy es muy delicado, como improvise. Antes, cuando no había internet, podías improvisar y hasta mencionar un autor. Yo tengo un autor desconocido, ¿no? Ahora es casi difícil, casi es mejor que vayas a internet. Digo, pues no, miramos a ver qué dice el Google. Otro es contextualizarlo. Por ejemplo, ¿cómo lo hago yo? Si os fijáis en mi power, hay muchas transparencias, muchísimas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque depende del colectivo. En este caso vosotros, yo este curso nunca hago 4 horas, puede durar una semana, con lo cual yo estoy cogiendo los temas fundamentales y me va a faltar, bueno prácticas, vídeos que os pasaría, de análisis, de profesor. Entonces yo voy contextualizando el tema, que no tanto improvisando. Claro, pero en ese caso lo tenés planificado. Claro, sí. Sí. Pero tenés planificado. Yo digo el caso de que en situación vos te das cuenta de que las cosas no funcionan y no es que vos tenías opción. Ya. O sea, en ese momento te decís, o la dejas pasar o tomás una decisión en ese momento. Bueno, puedes tomar una decisión, pero depende... Claro. Improvisar refiere a entrar a la clase y no saber ni cómo la voy a encarar. O no, o preguntar alguna cosa e improvisar. Sí, hay gente que no se la ha preparado. La improvisación significa falta de preparación, falta de esquema. Tu pregunta exactamente es de que en el fondo hay una pregunta y tú actúas sobre, respondes a la pregunta. Opciones. Sí, sí, sí. Como esto que vos decías, tengo otras power y ya sé si viene por acá, voy por acá, voy por sí, acá. Correcto. Sí, correcto. Pero hay una que quizás no contemplaste, digamos, que hay cosas que están pasando que no contemplaste, no las habías pensado, y bueno, en ese momento tenés que hacer algo y quizás podés llegar a hacer una improvisación, no en el sentido que... Ya, yeah. Eso a veces se considera como una técnica que se llama Dios te ampare, hermano. No, no, es verdad, porque... No, no, en serio, ¿eh? Porque hay momentos en que... esto está comprobado, o sea, tú no sabes cómo actuar, ¿no? Entonces tienes que pararte un momento, y hay que, yo qué sé, a mí no me ha pasado a veces, ¿no? Pero claro, paras la clase y ¿qué haces? No, normalmente es trabajar en grupo. O sea, lo mejor es paralizar la clase y hacer un trabajo en grupo. Por ejemplo, unas parejas. ¿Sabéis qué hablo, no? Las parejas se llaman o parejas o diálogos simultáneos, que es decir, vamos a ver, pareja, 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 entonces tú planteas una pregunta sobre la temática, a ver qué sale, ¿eh? O sea, yo creo la respuesta podría ser, si no es Dios tan par en mano, partir de ellos, a ver qué ha pasado aquí, ¿no? Pero bueno, te puede descolocar, ¿eh? Hay una profesora hace poco, un colega mío, que tuvo el error de marcharse de clase. O sea, empezó la clase de tal forma que ella, en lugar de intentar calmarse y tal, ella cogió la puerta y se fue. Se fue, sí, sí. Bueno, ¿qué ha pasado? No he podido más. Bueno, vale, esto te puede pasar un día, perder los nervios, tal, pero has de vigilar, has de controlar un poco el tema, o sea, parar y a ver qué pasa, ¿no? Con los alumnos, sin ponerte nervioso, que están hablando, que están mirando el WhatsApp, que esto no sé qué, has de intentar calmarte,
Está saltando la de 5 minutos, ¿no? Pero bueno, es difícil, ¿eh? Porque no hay recetas. Esto depende de cada uno, ¿no? Pero bueno, venga, sí. Es difícil, ¿eh? Es que yo haría, la técnica de parejas es una técnica ideal. Es decir, bueno, vamos a ver, parar un poco, hacer una actividad participativa. Que uno se implique en alguna cosa y pum, cambiar de tercio, ¿verdad? Cambiar de tema. Pero bueno, es complicado, ¿eh? Teníamos que ver exactamente qué y en qué momento, claro. Porque si no, ¿qué más teníamos por aquí? ¿Ya está? Aquí tenemos, de última, sobrecarga de trabajo. Cuando ponen muchas cosas y uno... Bueno, esto es lo que comentaba ayer de la manía del profesor latino, todos nosotros, ¿eh? Hay una frase que dice, lo dijo una catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona, y dice, oye, no explicarles todo, dejarle algo hasta la jubilación en el campo del magisterio. No explicarle todo, dejarle algo, ¿no? Porque tenemos una cultura, es verdad, que no tienen los anglosajones, que es compactar, lo que decía yo, todo y mal, en lugar de poco y bien, ¿no? O sea, decir todo, explicar todos los programas, me agobian, pero ¿cuál te agobian los programas? Es decir, haz cosas colaterales, haz a lo inversa, o trabaja temas de seminarios colaborativos fuera, que hacemos nosotros, con temas colaterales, no hace falta que expliquen en clase todo, ¿no? Porque tú en clase has de explicar lo más importante, lo que le ayudará a él a construir conocimiento. Hay cosas colaterales que tú le puedes dar por lecturas, en el Moodle, le puedes dar por seminarios, nosotros hacemos seminarios colaborativos, paralelos, que hacen fuera, que después explican en clase. Bueno, busca estrategias, porque tenemos, eso es el mundo latino, ¿eh? Esta idea de mucho conocimiento y compatible. Entonces la gente se agobia con el programa. Es que si hago esto que dices tú de trabajar en grupo, no tengo tiempo de explicar el programa. Pero oye, ¿pero qué estás consiguiendo? Es decir, es verdad, esto es una típica respuesta de profesores que no entran. Pues tienes que recibir el programa. Tienes, en el fondo, internacionalmente, la tendencia es a reducir las carreras a 3 años, a 4. Menos, ¿por qué? Porque se da poco y bien para construir el máster y la vida profesional, que va cambiando el conocimiento a lo largo de la vida. Con lo cual, esta idea, que es muy anglosajona, en nuestro mundo cuesta mucho de entrar. Cuesta mucho de entrar. Al revés, queremos más años y más conocimiento y más asignaturas y más horas. Pero es que vamos en contra de la realidad del conocimiento humano. Esto que fuera hace 20 o 50 años, pero hoy día no, no funciona. El aprendizaje a lo largo de la vida significa, fijaros, hemos comprobado que hay carreras que en 8 años quedan obsoletas. Yo he vaticinado en mi universidad que teníamos que hacer una cosa, dar títulos de maestro con fecha de caducidad. Tú eres maestro durante 5 años. Y de aquí a 5 años vendrás a revalidar el título. Lo veréis en el mundo esto, ¿eh? Porque si tú trabajas de maestro en 5 años, a saber el conocimiento que te queda tú para trabajar en la clase. Claro, en maestro no es muy importante, pero los químicos, en 8 años queda la ingeniería química, queda obsoleta. Entonces, un químico que sale de ingeniería química, no trabaja en la empresa química y en 8 años no sabe de qué va, porque en 8 años la ciencia del conocimiento químico avanza, lo digo porque esto es un tema interesante, que entonces no expliquemos todo, dejemos algo para lo largo de la vida, ¿no? Y la especialización, ¿eh? Por ejemplo, ya sabéis que en Europa no hay especialidades, hacemos maestros de primaria y de infantil, punto, ¿eh? La especialización viene posterior, ¿eh? Hay menciones, o sea, durante la carrera escogen una mención que se llama, o sea, asignaturas de educación especial o de educación física o de música, que les da cierta base, pero no son profesores de música, son maestros de primaria o infantil. Si quieren hacer especialización, tienen que hacer un máster especialización para que vuelvan a tirar. Y esta es la tendencia, de ahí está el espacio europeo. Se ha acabado esto de que en una carrera tú haces maestros de música, de educación, pero ¿esto qué es, no? Esto lo digo porque es un tema más anglosajón, que es verdad que nos toca la fibra de que los latinos no tenemos esta idea del currículum, pero va por aquí, y es un tema de... Bueno, la lucha nuestra en España es muy fuerte, porque hay mucha resistencia. Hay gente que tiene el programa como antes. Antes tenía pues 12 créditos, ahora tiene 3 y da lo mismo. ¿Eh? ¿Tú querías intervenir? No, pero en esta línea, digamos, porque yo creo que es un tema que atraviesa un montón de niveles educativos, no solamente el constante de la falta de tiempo para desarrollar los contenidos que tienen que dar, y mucho de eso es el argumento de que no se puede trabajar en grupo. Porque no doy el programa, no sé qué. ¿Correcto? ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué conocimientos son los válidos, los relevantes? Y después te dices, es que esto me gustaría tratarlo. Bueno, pues busca estrategias. Por ejemplo, la ola inversa, cuando nace en Estados Unidos, uno de los motivos es este, ¿eh? O sea, hay 2 motivos de la ola inversa, ¿eh? Que es la tecnología, porque tenemos al abasto mucho conocimiento, con lo cual el profesor ha de intentar no únicamente enseñar qué, sino dónde,
Entonces, yo me dedico, nosotros hacemos a la inversa. Tenemos hasta un libro publicado en nuestro grupo, que, ¿dónde? Tú, mira, esto, ¿dónde? Aquí, 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 ven. Lo tienes en el Moodle, aquí está el documento, empezar a trabajar, de aquí una semana, quiero todas las respuestas que me enviéis sobre las preguntas que os hacemos, ¿no? Y después nace para evitar el currículum compactado. Porque, claro, como decía una profesora, lo que he explicado yo era una profesora de biología, lo que he explicado de clorofila, era una experiencia nuestra que hacemos de la inversa. Una profesora dice, ¿para qué voy a explicar la clorofila en biología y perder una o dos clases cuando esto lo han estudiado en el bachillerato y saben de qué va? Con lo cual, la experiencia la tienen. Lo que no tienen es, a lo mejor, el conocimiento científico. Yo hago la inversa, les dirijo a que estudien en páginas web, en YouTube, sobre clorofila, que respondan las preguntas de dudas y llegan a clase y en media hora está solucionado y avanzo. O sea, la aula inversa nace también para reducir el contenido, porque está en el Google, bueno, está en Internet, en YouTube, en no sé qué. Entonces, fijaros que antes el profesor sabía el qué y el cómo. Y ahora se dice el qué y el cómo y el dónde. O sea, ¿este conocimiento dónde está? Ahí, dirígelos ahí. O sea, hay una frase de un autor conocido que dice, no expliques nada a la universidad que está en el Google, dirígelos al Google, no pierdas tiempo. Lo que has de hacer es dirigirlos bien, que lean, que respondan, que vean vídeos, entonces responden sobre el tema. Que el tema, el alumno no tiene experiencia, déjame acabar esto y os explico cómo se hace esto, porque es importante, porque viene de Harvard, sobre todo. Entonces, haz clase tradicional, pero si tienen experiencia, dirígelos hacia allí. Ahora lo comentaré, déjame acabar y os pongo, si no, no tenemos tiempo, Pero yo creo que esto es importante, pero esto luchamos contra la cultura latina. Latina hablo española y el mundo latino, ¿no? Que bueno, que históricamente el currículum ha sido explicar todo, cada uno tiene su asignatura, quiere saber todo. Os explicaré la experiencia de seminarios colaborativos, que es lo que hemos hecho nosotros. Nosotros hemos reducido la materia, temas fundamentales, y lo que hacemos es temas colaterales. Hicimos un listado de temas que trabajábamos antes, que ahora no podemos, y lo que hacemos es que a principio de curso hacemos grupos de alumnos en grupo y escogen un tema de estos. Y tienen 2 meses para prepararlo, tienen que entregar. Les damos en el Moodle una carpeta con materiales de Internet y un tutor que pueden ir, que no van nuevamente. A partir de ahí tienen que elaborar en 2 meses 10 páginas sobre esa temática y un PowerPoint. Y a partir de 2 meses, la clase son de 2 horas. Entonces, al cabo de una clase, los alumnos en un cuarto de hora explican el tema, entregan al profesor o la profesora las 10 páginas y esto vale un punto de la asignatura y se cuelga en el Moodle. Y así hacemos todos los temas colaterales. Todos, 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 ¿vale? Que no son importantes, son secundarios, pero que es importante que sepan algo en educación sobre esto, ¿no? Claro, mi asignatura pues no toca inclusión social, pero resulta que, hombre, trabajamos formación de profesores, a lo mejor pues colocamos un tema, que trabajan, hacen 10 páginas en un PowerPoint y lo explican a los demás, ellos, ¿eh? O sea, estrategias de este tipo nos ahorran que dicen, bueno, es que tengo muchos temas, pero ¿todos son importantes? No, escoge los fundamentales y trabajarlos de otra forma, ¿eh? Bueno, es igual, porque si no, es que el tema este de que no puedo explicarle por ABA, esto es muy antiguo, muy antiguo. Vosotros, venga, ya acabamos y explico esto de... Hemos hablado un poco de una práctica que es más usual en los maestros de matemáticas, que es la explicación, el ejemplo y la tarea. Bueno, esto es la tradicional. Ahora comentaré que esto puede ser bueno, pero cuando, en algún momento... Pero vamos a ver la inversión de esto. Déjame, porque si no, no voy a tener tiempo, lo explicaré también. No. Esto es un procedimiento que puede ser válido, ¿por qué no? Claro. Pero no siempre. Depende del alumno que tiene esto. El otro, el aprendizaje basado en la memoria, que algo ya habían comentado, castigo-recompensa. Bueno, el castigo-recompensa es conductista, en el fondo es una mentalidad, pero bueno, en la universidad castigo, como no sea castigo de notas, ¿no? Y lo otro, la organización tradicional de la aula. Bueno, esto a veces la universidad no hay más remedio porque son los arquitectos no saben nada de esto y hacen universidades con sillas fijas, a veces con mi universidad está lleno, con clases escalonadas, de las típicas. Bueno, está cambiando bastante. Por suerte, nuestras facultades de educación en Europa eso está cambiando bastante. Sillas móviles, tal, pero bueno, a veces luchamos contra el mobiliario, ¿no? Que se llama, ¿no? Es verdad. También siempre hay el truco de coger sillas, si no están fijas, ponerlos en círculo, pues la estructura es muy tradicional, sí. Pero bueno... No sé vosotros, vuestras universidades. Las normales, ¿dónde está una normal aquí? ¿Cómo está tu normal? ¿Es antigua? Está bien. Todos mirándonos. De diferentes formas. Ya, porque a veces la universidad tiene planteamiento un concepto de esto, ¿no? De clases fijas, no sé, sillas fijas, mesas fijas, y en mi universidad, tarimas, la tarima de desaparecer, pero existe tarima. En mi universidad hay tarimas que si te caes te matas. Si te caes te matas. En nuestra escuela normal aquí
aquí en Bogotá no hay tarimas, tenemos espacios supremamente abiertos, vidrio por muchos espacios de luz, y tenemos un mobiliario que el maestro acomoda de acuerdo a su necesidad. Vale. Nosotros en México, en la normal, también el mobiliario se puede adaptar a cualquier forma. Está bien, está bien. Y tenemos interactivos con el color. Está bien, ¿no? Bueno, por suerte está cambiando, pero normalmente a veces el mobiliario, luchamos en contra del mobiliario, ¿no? No, digo, para comentar un poco de la experiencia que me pasó, era una cosa curiosa, porque venía de dar voces en la laguna, entonces claro, te encuentras, como dices tú, con chicos súper dinámicos, gente que la clase la pasa siempre entre lo que ellos te preguntan y además que lo hacen muy abiertamente, no tienen miedo, y como hay gente que no le gusta la clase, pues se da la vuelta y se sale para afuera, ¿no? Entonces, yo con esa experiencia venía a dar clases pues, a la Universidad de Bolivia y de pronto te encuentras con que nadie habla. Por Dios, hablen, ¿no? Todo el mundo en silencio. Dice, o no me han entendido absolutamente nada, sí. O algo está pasando. Tienes que obligar, fuerte, tienes, ¿no?, que obligar a hablar. Sí, entre comillas, sí, sí, muy fácil. A ver, mírame a los ojos. Respóndeme, ¿qué te ha parecido lo que estoy explicando? ¿Qué has aprendido? Esto se llama flash. Esto se llama flash, hay que hacer con mucho cuidado. Se llama flash en didáctica, que es la pregunta directa. Los alumnos tienen que participar y pensar, con lo cual, si no participan, les obligas, entre comillas, ¿eh? Y esto se llama flash, ¿eh? Pero yo digo, mírame a los ojos. A ver, le digo, todo esto que estoy explicando, ¿qué te ha gustado más? A lo mejor tú dirías el punto. Ah, pues bueno, pues es verdad, no sé qué, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa si tú te quedas colapsada? No pasa nada, fíjate. Feedback descriptivo. Venga. Ayudarla, ¿qué le diríais vosotros? No lo pones en evidencia, ¿no? Pero entonces, si el alumno se acostumbra al flash, no pasa nada. Si tú no eres agresivo, claro, si no responde y dice, oye, estás muy... No sé qué. El flash, o también la rueda de intervenciones, que es una derivación del flash. La rueda de intervenciones es, vamos a ver, he pasado un vídeo ahora sobre el tema. Yo esto lo hago, ¿eh? Ahora buscar una palabra. ¿Qué os ha provocado este vídeo en vuestro sentimiento? ¿Qué os ha provocado? Una palabra. Si alguien no quiere hablar, dice paso. Venga, comenzamos. Y tú dices, pues siniestro, pues bonito, real, es igual, me importa un pito lo que digan, si yo voy a decir lo mismo, digan lo que digan ellos, con lo cual está claro que, y esto se llama rueda de intervenciones, sí, se llama la técnica del gusano en la universidad, tú, yo soy un académico, yo tengo que explicar un contenido, lo que voy a hacerlo de forma diferente, voy a partir de ellos, voy a hacerlos trabajar, pero el contenido lo voy a explicar, diferente, pero lo voy a explicar, es la técnica del gusano, buenos días señores, hoy toca hablar del gusano, ¿sí? Sí, diga. No, profesor, yo tocaba hablar del elefante. ¿En serio? Bueno, pues como yo parto de los alumnos, pues hablemos del elefante. El elefante es un paquidermo muy grande, tú lo sabes, me has oído esto, que va caminando por la sabana y tal. El elefante, recuerden ustedes, que tiene una trompa y la trompa se parece a un gusano. Por tanto, el gusano es un... es la metáfora del gusano, se llama. ¿Qué dice? A ver, viene a decir, tenemos un contenido que hemos de trabajarlo, lo que pasa es que nosotros lo hacemos diferente. Que lo aprendan de forma diferente, pero al final hay un contenido académico que tenemos que aprender, ellos tienen que aprender, ¿no? Que para nosotros es importante, ¿no? Pero lo digo porque hay la crítica y dice, es que tú estás jugando todo el día, siempre estás jugando un grupo, está no sé qué, no, nosotros estamos jugando, estamos trabajando, además está comprobado científicamente, entre comillas, que esto da más resultado que no la clase tradicional. Hay una investigación de Alfredo Prieto, de Medicina, de Alcalá de Henares, que comprueba que trabajando a lo inversa, y trabajando gamificación, sus alumnos de inmunología y medicina aprenden mucho más que no la clase tradicional que inmunología que hace el grupo control de al lado. Lo digo porque está comprobado de que los alumnos aprenden más, se lo pasan mejor y te lo valoran mucho mejor. Esto es cierto. Pero bueno, hay gente que piensa que esto es jugar, ¿no? Ah, estáis jugando, entonces claro, no explicáis. No, hacemos lo mismo. Lo que pasa es que el contenido académico se trabaja de forma diferente, lógicamente, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué más había? Por aquí ya está. A ver, os comento, del poco tiempo que tenemos, lo siguiente. A ver, vamos a ver. Primero, esto que os comentaba del aprendizaje, ¿eh? Bueno, primero voy a pasar esta. ¿La veis? Mejorar la conexión con el micrófono. Ahora no sé qué, es que la... Solución, tú. Pero, sí, después el tema del vídeo. Bueno, esta de aquí, fijaros, esta pirámide que veis es de USA. A ver, esta, aunque es difícil diagnosticar que el ser humano trabaja así, sí que es verdad que la neurociencia y la psicología dan muchas pistas. Hoy día esta pirámide se basa bastante en una cosa que ya sabíamos hace tiempo, que os comentaré, que es el problema que tenemos en la universidad es cómo pasar de la información al conocimiento. Esto es un debate que estamos teniendo en todos los sitios. A ver, hay mucha información,
pero debemos pasar el salto al conocimiento. Y si además sabemos que el conocimiento el alumno lo ha de construir, tenemos que hacer estrategias de construcción de conocimiento. En el material que os he entregado tenéis una plantilla de 32 estrategias, pero no lo voy a trabajar porque también están en el libro este de aprendizaje colaborativo. Pero ahí están, las que estamos trabajando nosotros, la comentaré al final, ¿no? Bueno, ¿qué sabemos hace tiempo? Que si una persona escucha, la retención es del 5% de promedio. Si además tú estás en clase y además de escuchar haces leer, la retención aumenta al 10%. Si además de leer resulta que a tus alumnos les pasas imágenes, la retención aumenta al 20%. Estamos hablando de promedios, ¿eh? Y como una especie de filosofía de qué es lo que tenemos que hacer, ¿eh? No tenemos que coger los números. Después, si tú haces una demostración o enseñas cómo se hace o haces observar, esto las prácticas será importante, aumenta al 30%. Si además les pones a discutir, el diálogo, en pequeño grupo, en gran grupo, discutes, aumenta su retención del conocimiento, fijaros, al 50%. Si además los alumnos hacen un ejercicio práctico, o sea, tú que estás trabajando dices, ah, señores, vamos a resolver un problema, un ejercicio práctico, vas a la práctica, y entonces aumenta, por supuesto, mucho más, aumenta el 75%. De ahí está lo importante de las prácticas que os decía ayer, porque es un momento muy adecuado y se aumenta mucho la práctica. Si se hace bien, claro, aumenta la pirámide del conocimiento, ¿no? Y después la última, que es muy yankee, es muy americana, es que parte de la idea de Johnson del año 68, que decía, lo que un alumno le explica a otro, lo aprende mejor que le explica un profesor. Entonces ellos en la pirámide de la base colocan, si hay comunicación entre ellos, y les explica. Hay una técnica que tenéis, la técnica madre, la técnica importante de esta es el puzzle de grupos. ¿Sabéis de qué va, no? Si no, lo miráis en internet. El puzzle de grupos es la técnica base de este de aquí, trabajar en rompecabezas de grupo, que es muy interesante, es la técnica base que Johnson fijaros qué interesante esta frase que si vais a internet aparece como Confucio, si alguien quiere poner en internet que la ponga, que dice, lo escuché y lo olvidé, lo hice y lo entendí, lo expliqué y lo aprendí. ¿Está desconectado? Fijaros que yo cuando era estudiante, un profesor nos explicó esta frase, también de Confucio, dice que era Confucio. Hay gente que dice el proverbio chino. Y hay gente en América que dice que es de un presidente norteamericano. Ellos adjudican todo porque no tienen historia. Pero al principio, la frase que yo aprendí era, lo oigo y lo olvido, lo veo y lo recuerdo, y lo toco y lo aprendo. Ahora se ha transformado un poco en esta, ¿no? ¿Alguien la busca? A buscar un poco, lo escuché y lo olvidé. En el mundo a ver si sale la frase. Confucio. ¿Y qué? Confucio sale, ¿no? Sí. ¿Qué dice? Lo escuché y lo olvidé, lo vi, lo entendí, lo hice y lo aprendí. Esta lo hice de Confucio. Hay variaciones, ¿eh? ¿Ya está? Pero bueno, ya sabéis que cuando la humanidad dice una frase, no sé de quién es de Confucio. Pero bueno, para pues, todo es interesante ver cómo de la historia lo decía, no, si lo toco lo aprendo, ¿no? Bueno, esta pirámide. Entonces, os comentaba el tema este del conocimiento, ¿no? Comenté vosotros, bueno, ¿qué pasa, no? Con la experiencia. Me voy a ir, bueno, primero, recordármelo después, ¿eh? Porque ahora toca una cosa que me he olvidado, que es importante, que estamos a mitad, que ha sido a las 12, coger un papel y lo voy a examinar. Vamos a hacer un examen de evaluación, una evaluación continua. Venga. Coger todos un papel. No me lo vais a entregar, ¿eh? Pero coger, voy a examinar. Venga. Coger un papel. Sí, lo vais a quedar, lo vais a quedar. Voy a hacer una cosa muy importante. Por favor, no copiéis. No copiéis. Hacer como los niños. Cuando acabéis el examen, no está mal. Ahí está la gracia. No mirás. La gracia está en no mirás. Voy a dictar un problema. Primero, con los alumnos, lo vais a escuchar. Después, lo voy a decir por segunda vez. Lo vais a dibujar. Y después, por tercera o cuarta vez, siempre igual, el mismo. Me pararé para explicar algunas palabras. El problema dice lo siguiente. Dibuja una cruz entre... Dibuja una cruz. Entre brazo y brazo, dibuja un aspa rodeada de un círculo, de manera que los brazos del aspa sean los radios del círculo. Momento. ¿Todo el mundo sabe qué es un aspa? Ahí San Pedro, correcto. Don Quijote, con la lanza, luchaba contra las aspas de los molinos. Los ventiladores tienen aspas.
¿Vale? ¿Está claro? Bueno. Estamos en examen. No se puede preguntar. No se pregunta. Es que ahí está la gracia, ¿eh? Ahí está la gracia. A ver, a señores, ahora voy a ir poco a poco y ustedes van a ir dibujando. No se miren, no se copien. ¿Vale? ¿Preparados? Sí, sí, poco a poco, poquito a poquito. Dibujen una cruz. Dibujen una cruz. Esto lo podrán hacerse bien en sus clases con sus alumnos para demostrar lo que voy a demostrar. Dibujen una cruz. Y tú, no se puede hablar, ¿eh? Estamos en el examen. Usted no copie, que lo he visto. Dibujen una cruz. Entre brazo y brazo, dibujen un aspa. Entre brazo y brazo, dibujen un aspa. Entre brazo y brazo, dibujen un aspa. Rodeada de un círculo. Rodeada de un círculo. De manera que los brazos del aspa sean los radios del círculo. Lo voy a repetir, ¿eh? Dibujen una cruz. Entre brazo y brazo, dibujen un aspa. Rodeada de un círculo. De manera que los brazos del aspa sean los radios del círculo. No se miren. Dibujen una cruz. Entre brazo y brazo, dibujen un aspa. Rodeada de un círculo. De manera que los brazos del aspa sean los radios del círculo. Dibujen una cruz. Entre brazo y brazo, dibujen un aspa. Rodeada de un círculo. De manera que los brazos del aspa sean los radios del círculo. ¿Lo repito otra vez? Tápense, tápense, cuando lo acaben. Tápense, tápense, todos tápense, tápense. Ahora, ¿por qué no le he respondido? Es importante, ¿eh? El juego este. Miren, señores, ¿han acabado? Miren, este caballero hace una cruz con dos pelotitas a los extremos. Esta señora hace una hélice en medio. Esta hace una cosa rara con una cruz en medio. Ella hace una pelota que baja hacia arriba y hacia abajo. Él hace esta cruz. No aprenden, lo he explicado muchas veces y están todos suspendidos. Ella hace parecido al primero, a extremos, pero coloca dos, no sé qué, dos alas, yo qué sé. Ella hace una cruz de Jesucristo, tachada por el medio. Él hace esta cruz con cuatro pelotitas alrededor. No aprenden, ¿eh? Ella hace un ventilador. Ella hace una cruz con una especie de paracaídas abajo, yo qué sé. ¿Pero qué pasa, que no estudian? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! Oh, ¡qué bueno esto, ¿eh? Ella hace, dibuja dos brazos humanos, entre brazo y brazo, dos brazos humanos con una margarita en medio y una cruz encima. Es un ventilador. Pero además, dos brazos, entre brazo y brazo dibuja dos brazos humanos. Está bien, ¿eh? Está bien. Ya ven por dónde voy, ¿no? ¿Ya ven por dónde voy? Supongo que todo el mundo sabe por dónde voy. Y hace esto. ¿Van viendo por dónde voy? Con lo cual, ¿qué pasa? Que he explicado tantas veces la cruz y no la aprenden. Ella hace dos. Ensayo dos. Una cruz y aquí también, a ver por aquí. Miren, esta dice una cruz y dos debajo, yo qué sé. Una cosa, a ver usted. Miren, está una cruz con no sé qué en medio. Y usted, mire, un sombrero, yo qué sé. Y anda, ella hace un cuerno aquí arriba. No, ¿cómo? Están viendo el juego, ¿no? ¿De qué va? Este es de manual, esto es de manual, no es mío, ¿eh? ¿Qué más quisiera yo? También aquí, y aquí también una hélice. Y aquí, vale, ¿qué pasa? ¿No han aprendido? Pueden argumentar, miren, es que primero, no he respondido porque no hay feedback, porque ahí está la gracia. Esta prueba es una prueba de feedback y desmonta la educación tradicional, desmonta. Usted dirá, no, es que el discurso este que usted dice es vago, difuminado, como tantas veces dice usted. Usted o yo en la universidad o en la escuela, cuando tienes chicos de pequeños o grandes, ellos interpretan la realidad de forma diferente. Nuestro cerebro filtra la realidad. Ya sé que está hecho de manual. ¿Pero qué demuestra? Que la mera palabra, la transmisión verbal, no provoca conocimiento. Y yo suspendo a los que no coinciden conmigo. ¿Ah, sí? ¿Has comprobado si el alumno coincide contigo? Entonces aparece la primera ley de la universidad. La verdad nunca es lo que dice el docente.
La verdad, entre comillas, siempre es lo que entiende el alumno. Si el alumno no entiende la verdad del docente, la responsabilidad, no la culpa. La responsabilidad siempre es del docente. Hey, en condiciones normales. Si tú estás tarado, tienes problemas psíquicos, físicos, has pasado una noche buena contigo, pero mala para la clase, o estás enfermo, pues entonces, lógicamente, no estás en condiciones normales. Hay lo que dicen los comunicólogos, ruidos, ¿no?, que te impiden. Pero claro, la verdad, entre comillas, esto me cuesta mucho a muchos catedráticos convencerlos, la verdad nunca es lo que dices tú. La verdad, entre comillas, es lo que entiende el alumno. Si el alumno no entiende tu verdad, entre comillas, la responsabilidad es tuya. Y esto viene de un principio básico de la comunicación didáctica, que es que el emisor es responsable de la comunicación. Con lo cual, esto es fácil. Dice, esto, con lo cual, invalida lo que tú explicas. ¿Por qué suspendes al 80% y te van a glorias de suspender al 50% cuando te has dedicado a explicar tu verdad y resulta que tú has comprobado tu verdad y el que no repite tu verdad suspende? ¿Pero tú crees que esto es normal en el ser humano? O sea, tú no hablas con tu mujer o tu hombre y cuando no entiende algo, ¿qué dices? ¿Le suspendes? No dices, ¿me lo repites? ¿Y tú qué haces? ¿Le parafraseas o se lo explicas mejor, ¿no? ¿Y esto no lo haces con tus alumnos? Porque en la vida cotidiana sí que lo haces. Cuando alguien no entiende un mensaje y te dice, yo no entiendo lo que dices, tú le dices, es suspendido, ¿no? Le dices, mira, te voy a explicar de nuevo, te pongo ejemplos o te parafraseo. Y esto es lo que tenemos que hacer en clase, tan fácil como esto. Y se llama retroalimentación. Se llama retroalimentación. Es una de las pilares claves de la docencia. Pilares claves. Y esto lo va a aprender todos nosotros y los maestros. ¿Por qué? Porque es la forma que yo estoy comprobando que el alumno está entendiendo lo que yo estoy trabajando con ellos, ¿no? Ahora, díganme ustedes, ¿qué hacemos? Elementos de retroalimentación. Venga, explíquenme. Preguntas, por ejemplo. La pregunta es clave, directas o indirectas. La participación es importante para el feedback, ¿eh? Importantísima. ¿Qué más? Los ejemplos. Otra cosa, cualquier práctica que hacen los alumnos, cualquier práctica, laboratorio, problemas, prácticas de escritos, narraciones, todo esto son elementos de pistas que te dan, el alumno está comprendiendo lo que estoy trabajando yo. La evaluación formativa que se hace es un elemento de feedback. Hay gente que interpreta la evaluación formativa como formativa continua de exámenes. ¿Qué es la evaluación continua? Continua de exámenes, ¿sí o no? La continua es recoger evidencias de los alumnos para mejorar tu docencia. Este es el concepto de evaluación continua en pedagogía, ¿eh? No que evalúo para eliminar examen, no, pero esto no es como antes, no. Cuando nace la continua, en todo el mundo es la continua, para recoger evidencias de tu alumnado para hacer la mejora del profesorado, para ver qué te estás equivocando y qué no están entendiendo, ¿eh? Estamos hablando del profesor nivel 3, el que hace que los alumnos, ¿qué hace los alumnos? Claro, el nivel 1 no, el nivel 1 el feedback no tiene en cuenta, él explica y piensa que reproduce el conocimiento, se examina y suspende o aprueba, ¿no? Con lo cual, primera línea, el feedback es fundamental. Las caras, estaba ahí pensando, elementos de feedback, las caras, ves las caras y dices, joder, hace rato que se ha ido, no me están cantando, están cansados, están fatigados. Todo tipo de trabajo, todo tipo de práctica. ¿Qué más? Tutorías, ¿por qué no? Tutorías, ¿por qué no? Foro de debate, un foro en internet que puedes poner y ves que los alumnos entienden cosas diferentes, ¿no? Con lo cual, esta práctica, si quieren practicarla con sus alumnos, es una práctica de educación, para comprobar la importancia que tiene el feedback, de acuerdo que es un mensaje de este tipo, ¿no? Pero como tantos que hacemos en la vida cotidiana, y más en la universidad, que un profesor experimentado piense que explica. Mira, yo tuve hace poco una experiencia en matemáticas, de evaluar matemáticas, que suspendían muchos. El rectorado estaba preocupado, y entonces, a ver, ¿por qué, no? Y dicen, es que los alumnos no participan. No, es que no preguntan. No preguntan. Vamos a los alumnos, en la audiencia de alumnos, oye, dicen los profesores que no preguntáis. Y dice uno, es que no preguntamos porque no entendemos nada. Claro, en matemáticas, ¿eh? El típico profesor es que pim, 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 pim. Hombre, pues no puede ser, hay un problema aquí grave que es nuestra responsabilidad. No es la del alumno que dice, no, es que el profesor nivel 1 dice que la culpa es de él, porque son tontos, no han aprendido, en bachillerato no enseñan, resulta que no saben nada, ahora la educación ha cambiado, antes sí que era buena, que era memorística, ahora no saben nada, ni el año que nació Cervantes, ni las naves de la batalla de Tolosa, ni la independencia. Ciérrenme todos los ojos. Venga, cierren los ojos todos. También los de fuera que están mirando, ¿eh? A ver si yo puedo salir. Ciérrenme los ojos y no se duerman, pero les aviso yo cuando tienen que abrirlos, ¿eh? Un segundo, ¿eh? No miren, ya pueden abrir los ojos, ¿vale? Abren ustedes los ojos. Los jóvenes de hoy,
Vamos a ver un autor actual. Los jóvenes de hoy aman el lujo. Son maleducados, menosprecian la autoridad, no tienen ningún respeto para los mayores y hablan en vez de trabajar. Variación de Internet, que está, ¿eh? Está de Internet, esto no me lo copio, no me lo invento yo, ¿eh? Recuerden ustedes que en la universidad copiar de otros plagio, copiar de muchos es investigación. Yo estoy investigando, ¿eh? ¿Vale? Los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen manías y desprecian la autoridad. Responden a sus padres, cruzan las piernas, no sé por qué dice esto, pero lo dice Internet, cruzan las piernas, no sé por qué, ¿no? Y tiranizan a sus maestros. ¿Quién lo dijo? Si yo preguntara a mis alumnos, diría mi padre. Esto es Sócrates, escrito por Platón. ¿Vale? Vamos a ver. Yo siempre pregunto, ¿qué decían mis padres de mí cuando llevaba barba, cabello largo, de joven, y fumábamos algún porrete de marihuana? ¿Qué decían? Pues bueno, ¿qué decimos nosotros a nuestros hijos? ¿Qué diremos? ¿No? Bueno, segunda. Dice, los jóvenes de hoy no parecen tener respeto alguno por el pasado, ni esperanza ninguna por el porvenir. ¿Quién lo dijo? Pues fíjense, esta es más antigua. Más antigua porque esta es de Hipócrates. Esta es de Hipócrates. Y ahora han visto el truco, ¿no? Hay una mucho más antigua, que es esta. La juventud es perezosa y religiosa. No es como la juventud de antes. Y será incapaz de preservar nuestra civilización. Y es verdad, porque la civilización se hundió, porque era la Mesopotamia. Esto es una tablilla de arcilla, fechada 3.000 años antes de Cristo, en la biblioteca de Babilonia. ¿Moraleja? ¿Moraleja? Cuando dice un profesor, es que los alumnos son, ahora no saben nada, no memorizan, no tienen respeto por los mayores, ya no tratan de usted, no sé qué. ¿Moraleja? Pues el hombre mayor no está pidiendo tener a la nueva. Está claro la moraleja, ¿no? Ya está. Con lo cual, a mí no me asusta. Esto en educación, cuando los profesores de universidad se quejan de los alumnos, se llama el pacto de negación. El pacto de negación. Espera, ahora pasaré la... El pacto de negación es, la gente universitaria toda la vida dice, es que la culpa es de bachillerato, no es como antes. Cuando yo iba, bueno, es igual esta actitud de... Bueno, y los de bachillerato dicen, es que la culpa es de la secundaria básica, que no enseña nada. Secundaria dice, es que los de primaria se dedican a jugar. Primaria dice, la culpa es de infantil, que no enseña nada. Y los de infantil dicen, es que la culpa es de la madre embarazada. Esto se llama el pacto de negación, siempre ha existido, ¿eh? Todo ciclo de etapa educativa ha criticado a los demás que lo han hecho mal, pero no ahora, toda la vida. Con lo cual, cuando a mí me dicen esto, digo, muy bien, ¿tú tienes hijos y adolescentes? ¿Y qué? ¿Son como tú eras? Porque hay gente que dice, es que yo en la universidad hace 40 años que estoy y enseño igual. ¿Tú has tenido hijos? ¿Tu hijo adolescente o tal? ¿Es como tú? O sea, ¿seguro? Pues ya está, es que no puede ser, ¿no? Pero bueno, esto es un tema. Ahora sí que os quiero comentar, después de este examen, bueno, el tema de la feedback, ¿eh? Resumen, hago un poco. En la comunicación didáctica hay dos elementos fundamentales. Uno sería el feedback, la retroalimentación, y otro la sintonía, que ya hemos comentado, ¿eh? Los dos. Después podemos entrar en el tema del cuerpo, ¿no? Bueno, como ha salido el tema, que tu cuerpo te facilita, hombre, sí, me facilita mis manos, mi mirada, esto se llama el faro, ¿eh? Mirar a los ojos de las personas. La mirada es el espejo del alma, ¿eh? No la cara, la mirada. ¿Eh? Después, caminar, no sentarse. Hoy día en la universidad se dice que lo que sentarse, te sientas cuando trabajas, cuando están trabajando, cuando ves un vídeo. Cuando estás enfermo, hay un día que digo, mira, disculparme que no me encuentro muy bien, me voy a sentar. No pasa nada, es una persona normal, te puedes sentar perfectamente, ¿no? No se puede, ¿esto aguanta bien? No se puede enseñar así, dicen que es mala práctica. Esto se llama el profe progre. ¿Qué, chicos? ¿Bien? ¿Estáis bien? ¿Eh? Dice que no. Ahora, sí que dicen que es buena práctica y que no pasa nada. Bueno, dicen que es mala práctica porque si permitieras a todo el mundo que se sentara. Pero bueno, dicen que apoyar el culito, el culazo, lo que tengáis, pues no, esto dice que no pasa nada, ¿no? Descansas los riñones y tal, ¿no? Y ahí te pones así un momento, ¿no? Un momento para preguntar, ¿no? Porque claro, la mayoría de veces estás de pie. También hay estudios sobre ello, ¿eh? Por ejemplo, tampoco es bueno ir bailando por la clase.
no recomiendan, porque primero estresas y después el alumno gira la cabeza. Dice que te puedes mover hacia atrás cuando proyectas una transparencia, cuando el foco es eso. Bueno, hay estudios sobre el tema del cuerpo. La comunicación no verbal está muy trabajada en la parte de la programación neurolingüística, de psicología, con lo cual, bueno, hay cosas que está bien, hay cosas que dice, bueno, hay gente que habla de la sonrisa, eso es otra cosa. Pero sí que es verdad que los latinos somos muy expresivos, con lo cual las manos, la forma, la voz, el volumen no tiene importancia, pero sí el ritmo, el tono, ¿no? Bueno, esto es elemental, ¿eh? Sí, la sé. No, porque cuando hablas de los temas corporales, o también recién en una frase que te decías, que cuando estabas hablando del flash, decías, mírame a los ojos. Sí. ¿No? Y por momentos, y quizás vos me podés ayudar a pensarlo, me parece como muy, la expresión mírame a los ojos me parece como muy persuasiva, como media intimidante. No, depende la costumbre que tú tengas, tu relación con el alumnado. A mí no. Yo decía, mírame a los ojos. No es, porque le acostumbro a que cuando hablamos nos miremos los dos a los ojos y esté atento. Y otra vez, ¿sabes por qué lo hago? Porque yo pregunto cosas que están en los apuntes. Entonces a veces el alumno tiene tendencia de no, míreme a los ojos mío, ¿no? O sea, intenta reinterpretar tú lo que has entendido, ¿no? Pero lo tengo estudiado, es un tema de cultura, de acostumbrar al alumno que no pase nada, ¿eh? Que esto es normal en la forma, ¿eh? Es esto, desde el principio, ¿eh? Sí que es verdad que al principio de las clases, cuando son alumnos primerizos míos, sí que llaman. Cuando son de otras asignaturas ya saben muy bien cómo yo trabajo, ¿eh? Pero yo he tenido un caso hace años, que una alumna vino a mi despacho a decir, profesor, por favor, le pido que no me pregunte, porque cuando usted se acerca me pongo muy nerviosa. No pasa nada, ¿eh? Pero en principio es acostumbrarse a decir que hace esto, pero no nos castiga, no dice, ah, si tú dices no lo sé, pues no dice, ah, te he cogido, no sé qué. Se dice, bueno, a ver, venga, ¿quién le respondería al compañero y tal, no? Es acostumbrarlos, como todo, ¿eh? Como todos. O sea, no te cogen miedo con el tema, ¿no? Que esto no implica no ser riguroso, ¿eh? No ser académico. Yo en este caso, en el tema de la evaluación, soy bastante duro. Ah, no. También, lo mismo. Lo mismo. Pero yo te preguntaba más por las frases. Y sí, mírame a los ojos, sí. Entiendo lo que vos estás diciendo, pero si era un estilo personal. Sí, es un estilo personal. Igual que yo, por ejemplo, tengo mucha costumbre de decir, miradme las manos. Sí. Cuando los alumnos están muy cansados, miradme las manos todos, por favor, venga, ¡pum! Venga, continuemos, ¿no? Es una cosa personal que yo hago para ver, atención, venga, miradme las manos, venga, todo el mundo, venga. Es un tema también de estrategia. De maestrillo cada su librillo, una estrategia que utilizas y que funciona para que el alumno se acostumbra. Hay otra gente que hace otras cosas. Por ejemplo, tengo un compañero que de golpe los hace levantarse. Como hice yo ayer, levantarse. Hay gente que coloca un power y colocas 10 segundos. Pim, pim, para hacerlo descansar. Bueno, estas son estrategias muy personales de cada docente, que normalmente son gente que muchos años ha experimentado temas y va, funciona, pero es la forma de trabajar. Esto sería, tenemos principios de la docencia, y uno es el principio de la docencia, que es, o sea, hay el principio de repetición, hay el principio de simbolización, bueno, hay unos principios de la docencia, y uno es el principio de docencia, que es tu forma específica de enseñar, que es diferente al otro. Como hay el principio de escenario, cuando hablabais del tema de las sillas, se llama principio de escenario. El escenario puede ser un disruptor de la clase. O sea, un mal escenario te puede perjudicar la clase, ¿no? O sea, esto sí, pero no tengo tiempo de explicar los principios de la docencia, que son interesantes, ¿eh? Porque normalmente son muy trabajados a nivel de investigación y uno es el de docencia. Cada profesor es una cosa diferente. Que sería la frase famosa esta, cada maestrillo con su librillo, ¿no? Bueno, fijaros, os quiero comentar. Quiero entrar en el tema este de la experiencia, del aprendizaje, de lo que estamos trabajando ahora. Y me he dejado tantas cosas, ay Dios mío, y tantos vídeos. Venga, aquí tenemos, fijaros, aquí tenemos lo último que está trabajándose en el campo de la metodología, que va acorde con un material que os he suministrado, o sea, después comento material, ¿qué sería este cuadro, que lo tenéis en el material, que es el cuadro de estrategias, que aprovecho para deciros que las estrategias que están en negrita,
en negrita. ¿A quién le falta cuadro? Tengo fotocopias, ¿eh? ¿A quién le falta cuadro? ¿A quién le falta el cuadro? No. Sí, es este, sí, el dedo. Pues no sé para qué he tenido fotocopias yo. Pensaba que no lo tendría. Es que no me fiaba que lo tendríais, no me fiaba, ¿eh? Bueno, en este cuadro os comento, en el libro de colaborativa hay mucho más. Estas son las que estamos experimentando en toda Europa, predominantemente. En negrita están las que consideramos ahora más de moda, ¿eh? Aprendizaje de proyectos, resolución de método del caso, incidente crítico, resolución de ejercicios y problemas, aprendizaje basado en problemas, la instrucción entre pares, la ansiedad a tiempo, el aprendizaje basado en equipo. Estas tres penúltimas son la aula inversa, son las tres modalidades de aula inversa, ¿eh? Y la ludificación y gamificación. Hay una que se escapa, que si veis antes de la aula inversa, que no es una estrategia, pero que está de moda, que es el contrato de aprendizaje, que se hace con los alumnos a principio de curso, ¿eh? Os quiero comentar, como no tengo tiempo de trabajarlas con vosotros, esto es una práctica. Como veis aquí, arriba dice, conozco, sé, lo he practicado. Bueno, no tenemos tiempo de practicarlo, pero sí que os haré un favor para que... Mirad, uno puede pensar, anda, esto es interesante, en el libro hay muchas, pero me gustaría saber, pues, qué diferencia hay entre un seminario o un método del caso, un incidente crítico, qué son las tres partes de la aula inversa, la más famosa es la instrucción, la enseñanza a tiempo, es la más famosa, no sé qué es la cuatro esquinas, no sé qué es, pues no sé, el rally de grupos. Mirad, aquí tenéis un enlace que os llevará a un documento que están todas explicadas, que os podéis imprimir. No lo tenéis. No, tenéis un documento que explica de los elementos textuales. Pero este no está. Déjame ver. No. Este sería elementos textuales. No está. Este sería más el tema de Ken Bain. El más de la primera parte. La segunda sería colaborativa, no lo tenéis. Pero bueno, esto es mi Dropbox. Pero si yo clico, si tomáis la dirección, está abierto el enlace a mi Dropbox. Con lo cual significa que si clicáis, os va a llevar un documento que podéis imprimir, a un documento que explica todas esas estrategias, cómo se trabajan. No es muy largo, está escueto. Aparte del libro, que explica algunas, aquí explica de otra forma. Bueno, está yendo. Ahora os dejaré copiar la dirección, la tendré abierta, vais un momento y os bajáis el documento que explica esto. Porque la idea mía, si hubiésemos tenido tiempo, era trabajarlas y después explicar yo todas. Pero claro, esto es imposible. Sería tener dos días o tres más. Pero bueno, aquí está, no sé si el documento lo abre, aquí lo tenéis. Ya sé que es hacer, mira, bueno, aparece aquí. No sé por qué no aparece, pero el documento lo tengo yo delante. No se está proyectando, pero está aquí, el debate, todo está aquí. No sé por qué no se proyecta. Pero no es igual. Ahí aparece el documento que se llama Material, Taller, Estrategias. Tiene 20 páginas y explica todas estas estrategias, las explica todas. ¿De acuerdo? Espera. No sé por qué no se proyectaba. Es igual, déjalo correr. Sí, hacer la foto o copiarlo porque como es muy largo. Pero si vais, ahí está el documento en mi Dropbox. Que este Dropbox lo utilizo yo con los alumnos. ¿Utilizáis el Dropbox, señoritas? El Dropbox lo utilizo para la aula inversa, yo también, porque les coloco a los alumnos en el Dropbox un enlace que va a los documentos que han de leer sobre el tema. Lo digo porque el Dropbox también es una herramienta interesante para hacer el enlace. El alumno va al enlace, va a tu Dropbox, que tienes los materiales, y él lee y puede, lo sabéis, ¿no? Es decir, enlace, el documento tiene un buen enlace. Bueno, es esto, ¿no? ¿Igual la presentación no las comparten? Pues no, porque es inmensa, mi presentación es inmensa. Y lo importante no la presentación soy yo. La presentación es una herramienta didáctica. Bueno, venga, volvamos al tema. Va, venga, que me falta explicar. ¿Lo habéis copiado? Venga. Si no, alguien se lo baja y lo... No sé. Venga, volvamos aquí. Volvamos a la metodología. Atención,
La metodología que va a justificar, yo me gustaría que quedara claro de que esta metodología actualmente colaborativa y de participación en el alumnado del aprendizaje se basa en los tres principios que ayer comentaba. Los voy a repetir de la conferencia, los tres principios. El primero, partimos de la base y todos estamos convencidos que el alumno es sujeto de aprendizaje y no únicamente objeto de enseñanza, que también lo es, ¿eh? Atención, lo veremos ahora, ¿eh? Pero predominantemente es sujeto de aprendizaje. La segunda, recuerden, decía que en toda clase tenemos estructuras de participación y diálogo, que va ligado un poco con el tema de la relación, la actitud, tu forma de trabajar. Es el segundo principio. Y el tercero era que el método formaba parte del contenido. En magisterio es tan importante lo que tú haces que cómo lo haces y cómo lo dices, ¿eh? Con lo cual son los tres principios en que se basará. Estos principios vienen de Harvard, como este esquema, ¿eh? A ver, si miran un poco la pantalla, ya sé que algunos están mirando ya el documento. Esperen, tienen todo el... Miren, arriba vamos a ver diferentes denominaciones al aprendizaje colaborativo, que lo hemos comentado y no vienen a caso. ¿Qué hace la metodología tradicional? Hace lo siguiente. Cuando hablamos de experiencia, recuerden que es mi propia experiencia es lo que yo aprendo en conocimiento. He aumentado mi experiencia. Todos partimos de una cierta experiencia. Imaginen por un momento de que yo tengo un tema que el alumno tiene poca experiencia. ¿De acuerdo? Tiene poca experiencia. ¿Qué haré? Fácil. Metodología más tradicional, pero bien hecha. Explicaré, pasaré vídeos, puedo pasar un PowerPoint, les preguntaré, haré trabajo en grupos. Mi intencionalidad es que tienen poca experiencia y les haré aumentar la experiencia. ¿Cómo le aumento la experiencia? Cojo la pirámide y digo, ¿cómo aumentaré la experiencia de estos chicos que saben muy poco? Dígame un tema que un chico de ustedes, un alumno, puede saber poco, que no sea la clorofila. Una cosa que sepan poco. De educación, hay muchos temas que saben poco. Desarrollo infantil. Ella dice, desarrollo infantil saben poco porque no han trabajado, pueden tener intuición, ¿no? Con lo cual, ¿qué hace ella? Pues nada, va a clase, prepara materiales y hace la pirámide, lo explica, pasa audiovisuales, los hace trabajar, le pone ejemplos, los pones en grupo para discutir, pone no sé qué y dices, bueno, llega un momento que una, dos, tres clases, has aumentado la experiencia. ¿Qué hace la educación tradicional? Se ha acabado, piensa que ya saben y cambia de tema. Aprendizaje basura. El alumno tiene información, esperará que hagas un examen para que preguntas, a ver, para probar y olvidar. Ya está, esto es lo típico. Que esto sabemos que no funciona, así no se aprende. Sabiendo, vuelvo a repetir, que el ser humano aprende construyendo, tú lo has hecho sin informarles. ¿Qué has aumentado? Sí, has aumentado alguna cosa. Has aumentado en nuestro cerebro la información, has aumentado el estado de la cuestión, me has creado conocimientos previos, pero no me has construido conocimiento. No. Esto lo sabemos ahora. Con lo cual, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Claro, el tema este, que es importante, ella no puede acabarlo y cambiar de tema. Porque hará lo que dice Piaget, que en lugar de una creación, Piaget decía que el conocimiento para que... Piaget, en 1925, decía... que nace la psicología constructivista, cognitiva. Recordad que decía a creación, un conocimiento, el alumno tiene conocimiento previo, pero si tú no le das nada más, acumula conocimiento previo. Y cuando va acumulando, se va olvidando el de abajo. La creación es que este conocimiento previo te permite construir conocimiento que elimina este. Y este conocimiento previo que partes tú de él, ahí está la teoría de Subel y los conocimientos previos, elimina este y esto así aprendemos en la vida. No aprendemos acumulando conocimiento, aprendemos creando conocimiento, ¿no? Bueno, esto decía Piaget y al final hemos llegado a la conclusión del siglo XXI de que tenía toda la razón y que va por aquí. Los psicólogos hace años que lo dicen, ¿eh? ¿Quién es psicólogo aquí? ¿Algún psicólogo? No. Bueno, los psicólogos hace que lo dicen, pero con sus psicólogos nadie le hace caso, ¿eh? Ni a los pedagogos tampoco. Ahora lo dicen los neurocientíficos y todo el mundo le hace caso. Todo el mundo le hace caso. Lo dice un neurocientífico y todo el mundo dice, anda. Yo digo, yo tengo un amigo que es neurocientífico muy importante en España, catedrático de esto, y nos conocemos hace muchos años, de otra universidad, no es de mi universidad, y yo digo, fíjate que tú estás descubriendo cosas que nosotros hace años decimos, pero nadie nos hacía caso. Ahora lo decís vosotros en artículos y en no sé qué, y salen los diarios, y se extiende por todos los sitios en internet,
Y esto hace años que lo decimos. Cuando él dice, él tiene un libro sobre emociones, ¿no? Cuando tú estás diciendo que se aprende emocionándose, hace años que nosotros lo decíamos, pero no decíamos emociones, decíamos la relación con el alumnado, la actitud con él, ¿no? Pero bueno, es esto, ¿no? Nos hacen caso y ahora lo dicen ellos. Bueno, está bien, ya está bien, porque al menos pues sirve para algo, ¿no? Porque... Vamos a continuar, ¿eh? Por eso. Sí, nuestro científico Ginás sobre el cerebro dice que, para debatir un poco este olvido, este abandono, que es la imagen que siento cuando hablas de la construcción del conocimiento, habla de la capacidad que tenemos de reaccionar gracias al contexto que hemos elaborado. Claro, pero fíjate, esto lo decía Piaget también. Claro, ¿qué decía Piaget sobre la inteligencia? La adaptación al contexto donde trabajamos, ¿no? Claro, digo yo, el contexto, sí. como esa sinapsis del cerebro que tiene la información y me permite reaccionar. Fíjate, ahora vamos a ver lo que dice esta señora. Vamos a verlo, señorita, es igual, no quiero... A ver... claro, fíjense que dice, si te quedas aquí, te quedas con información. ¿Cómo pasamos a construir conocimiento? Primero, primera fase, lo que haces tú, una vez que ha acabado esta de explicar temas, los pone a trabajar en grupo en una práctica, de tantas que hay, para compartir las percepciones de la experiencia, que puede ser una práctica de puzzle de grupos, las lecturas, puesta en común, una cuatro esquinas es cuatro textos en la clase y los alumnos van leyendo, después lo discuten entre ellos, bueno, esto que tenéis aquí y el libro que os he suministrado, aquí tenéis mogollón de cosas a hacer en clase. Y después la inventiva, porque una cuestión es las técnicas y el Kama Sutra, o sea que, bueno, ¿está grabando? No, viene a decir que cada uno adapta las técnicas a su realidad, pero bueno, no, es verdad. Sí, porque yo, por ejemplo, cuando tengo muchos alumnos, no es lo mismo que tengo pocos, cuando, claro, es diferente, ¿no? O sea, pero bueno, ¿se ha grabado eso? Bueno, sí, vale. Es que en didáctica le decimos en broma el Kama Sutra didáctico, porque adaptamos a la realidad, ¿no? Tú te lo montas como puedes. Bueno, es igual, dejémoslo correr. Entonces, fíjense, ahora se me ha ido a mí la idea. No sé quién pensaba yo ahora. Venga, vamos, seamos serios. Sí, bueno, fíjense, entonces ya tenemos, ella los pone a trabajar. ¿Pero es suficiente? No. Ha hecho un paso más, o sea, ha hecho que los alumnos compartan las percepciones de la experiencia, partiendo de la base de que lo que uno ha aprendido como experiencia, si yo lo comparto contigo, aumento mi experiencia, eso está clarísimo. El vídeo de dos formas de docencia también lo explica, muy bien, cómo la catedrática de medicina pone a sus alumnos a trabajar en grupo, entre otras cosas porque dice que aprenden mucho más y se lo pasan mejor. También lo dice, que dice que es importante, se lo pasan mejor, con lo cual está bien, ¿no? Ahora, ¿no es suficiente? No. Y esto además recuperamos Kurt Lewin, la investigación, los psicólogos y sociólogos de la ciencia después de la Segunda Guerra Mundial, que ya lo insinuaban porque los psicólogos y sociólogos después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo norteamericanos, se planteaban qué ha pasado en el mundo que la gente se ha matado. ¿Alguna responsabilidad tenemos nosotros que hemos educado a las élites en el mundo para que hubo una guerra que murieron millones de personas? Esta crisis aparecerá la investigación, aparecerán las investigaciones cualitativas, aparecerá otra forma de pensar el conocimiento. Esto empieza la Segunda Guerra Mundial, después lo que pasa es que las dictaduras y la racionalidad técnica nos invade, los objetivos operativos, todo esto nos invade, entonces nos tapa la realidad que ahora ha vuelto a surgir después de muchos años, a partir de los 80 en el mundo latino, ¿no? Muy bien, ¿qué dice tu experiencia, Díaz? No, ahora yo tengo que hacer una cosa. Ya saben los alumnos, esto infantil que era, del desarrollo. Ya saben los alumnos que es infantil, los he puesto a compartir, pero ahora tienen que saber cómo se utiliza eso en el aula. Tienen que saberlo. Ahí empezamos a construir conocimiento. Con lo cual tú buscas estrategias para qué, para dar significado a lo que están haciendo. Harás prácticas para dar significado. O sea, si tú no das significado a lo que estás aprendiendo, no sabes para qué sirve. Este señor de la cámara, si no ha aprendido un día a manejar la cámara, por mucho que le informaran en PowerPoint cómo funciona la cámara, no aprendería. Lo que él llegó a un momento en que le dio un significado a grabar, cómo se graba, porque no aprendió mediante PowerPoint, que puede ser interesante aprender los términos y la terminología, pero al final aprendió utilizando la cámara. Lo digo como ejemplo de usted que me está grabando, ¿no? Lo digo porque esto lo sabemos en la vida. Claro, es lo que decíamos en la metáfora del nadador. Dice, lo que hace la pedagogía tradicional es la metáfora del nadador. Buenos días, hoy toca enseñar natación. Lo expliqué el otro día, recuerden. ¿No lo expliqué? Bueno. Por esto. Bueno, pues señores, vamos a ver vídeos, mire, braza, espalda, ahora transparencias de power, miren, bañadores de mujeres, tangas, monobikinis, bañadores de hombres, piscinas olímpicas, piscinas pequeñas, no sé qué, pipí, ya llevamos 2 horas, ya veo que han aprendido a nadar, salgan todos fuera del aula y tírense a la piscina. Esta se llama la metáfora del nadador en la universidad. Gente
¿qué se cree? Que se enseña a nadar mediante PowerPoint. La gente se lo cree, ¿eh? Se lo cree por lo que sea, pero tú ya lo sabes que no. Tú sabes que has informado. Tienes que dar significado. Busca alguna práctica para dar significado a lo que están haciendo. ¿Cómo se aplicará eso en la escuela? Te va a ir a una clase o dos, pero tienen que practicarlo, tienen que trabajarlo. Tú estás para ayudarles. Pues fíjate, no, mira, chicos, fijar esta experiencia, mira, leer esto de esta escuela, cómo lo están haciendo, fijar esta experiencia que os he puesto, ahora discutirlo, a ver qué propuestas hay para vosotros para llevar esto en clase de 4 años o 5, me es igual, no tengo ni idea, ¿eh? Ya he dicho que infantil no me interesaba para nada, pero bueno, aparte de mis nietos. Pero es verdad que esto es un tema interesante porque digo, entonces, ¿qué haces tú simultáneamente? Una cosa que es importante que es, doy significado a lo que estoy enseñando y están aprendiendo, y además intento darles una cosa muy importante en la vida del conocimiento, que es esto que me explica y que estoy trabajando, me sirve para lo que me sirve, pero soy capaz de aplicarlo a diversos contextos y circunstancias. Lo que aquí se dice, abstracción de conceptos y generalizar principios. O sea, uno aprende del todo hasta que sabe que esto, que aprendió de infantil, es capaz de aplicarlo a esta escuela, a esta escuela, a estos chicos, porque ella le aprendió de forma de que lo que tú estás trabajando, ella lo adapta al contexto, ¿no? Esto es lo más complicado, ¿eh? Esto es lo más complicado. Porque, claro, significa la capacidad que tiene la persona de abstraer de que esto que estoy aprendiendo lo puedo aplicar a diversos contextos. Es complicado. Para eso están las prácticas. Fijaros que yo ayer di mucha importancia a las prácticas, porque las prácticas son las que nos ayudarán al último. Las prácticas nos ayudarán a esto. A esto, por supuesto, y a esto. Por eso aumentamos las prácticas. Por eso ha de ser buenos profesores de prácticas, que sepan qué han aprendido y este aprendizaje, cómo son capaces de llevarlo a la práctica en las aulas de infantil. Y dices, ya han aprendido, lo harán servir. Después lo adaptarán al contexto, lo adecuarán, pero ya saben de qué va. Si no, ha suministrado información y llegan a la escuela y dicen, sí, sí, lo estudié, pero no me acuerdo. ¿Lo puede recuperar? Lo puede recuperar, pero lo recuperará en la práctica. En la práctica con los compañeros, que puede ser buena o mala. Puede ser buena o mala, porque no le has introducido juicio crítico para cuestionar lo que están haciendo. Bueno, no sé si se ha quedado claro o no. Con lo cual, el circuito es, ahora fíjense por un momento, tengo alumnos, ahora díganme un tema que el alumno sabe. Va, al revés, un tema que el alumno sabe, tiene cierto conocimiento. Díganme, un tema que saben algo, que en la vida se habla, el aprendizaje. Pues tienen cierto conocimiento, imagínate, cierto, porque han trabajado, han estudiado, están en tercero o cuarto, y han, muy bien, sería tontería que tú les aumentaras la experiencia explicándoles. Porque dirías, hay gente que dirá, sí, ya lo sé, si esto lo explicó el año pasado, pero si esto lo explicó otro profesor, esto pasa constantemente, el asolapamiento, entonces tú dices, no, como el alumno sabe de qué va, voy a dar la vuelta a la metodología, voy a partir de ellos, y preparo una práctica donde parto de sus conocimientos previos, puedo hacer un Kahoot, por ejemplo, o puede hacer una práctica para que ellos discutan qué es el concepto de aprendizaje que piensan. ¿Cómo se aprende el ser humano? ¿Ves la diferencia? O sea, en el principio no sabían de qué iba, yo hago metodología tradicional, que tradicional me refiero a la explicación, porque recuerden que esta es buena. O sea, ¿qué más quiero yo que un compañero que sabe mucho, en 2 horas me ilumine y me enseñe? Me hace avanzar, pero ahora no, ahora el alumno sabe de qué va, tiene conceptos previos, has de buscar una práctica para partir de ellos. No les expliques, no les trabajas. Esto sería fácil, yo diría, pues con el espejo diría, a ver, explicar en pequeño grupo, primero individualmente, haría lo que se llama un bocadillo, que es, a ver, cada uno me va a responder estas preguntas, ¿qué sabe, qué es aprender? ¿Cómo aprende el ser humano? ¿Qué cosas? Es igual, tú que es más sabe más que yo. Después, esto es un bocadillo, es, lo pones, después pequeño grupo, ahora lo compartís y sacáis las respuestas de cada uno, que es, y después puesta en común, y a partir de aquí tú haces la clase. Ah, interesante, ya veo que tenéis conceptos de aprendizaje, pero fijaros, entonces puedes parar el PowerPoint, el concepto de aprendizaje ha evolucionado y te metes el rollo, pero partiendo de ellos, modificando, por eso tienes más transparencias, la diferencia es esta, ¿la veis o no, ¿La veis o no? No. Uno es, el alumno partimos de poca experiencia y pasamos de la información al conocimiento. El alumno tiene experiencia, pasamos del conocimiento a la información, ¿vale? De partir de ellos. Con lo cual, no eliminamos la sesión magistral, la complementamos, pero hacemos sesión magistral cuando es necesario para que ellos se informen, pero se informen, no aprendan, ¿de acuerdo? Cuando están informados, pasamos al aprendizaje. Al revés, ¿saben de qué va? Partimos del aprendizaje de ellos a la información, aumentar la información y el conocimiento. ¿Lo veis o no, Es una... Así se trabaja actualmente, Lo toman sinónimo de información, saber conocimiento, lo
trataban todo como si fuese lo mismo. Sí. Y aprendizaje y desarrollo, claro. Están hablando lo mismo. Claro, correcto. Fíjate que yo ayer en la conferencia, si estuviste, ya lo insinué cuando hablaba del concepto de formación. Poner encima de la mesa lo que piensan para, pues, decir que está bien, justificarlo o destruirlo, porque lo que piensas es erróneo. Y yo fíjate que decía conocimiento pedagógico vulgar, porque el alumno, en el caso nuestro, tiene conocimiento pedagógico vulgar. ¿Por qué? Hombre, porque está socializado. Él ha ido muchos años en la escuela, con lo cual, yo siempre explico, si tú naces en un juzgado y estás 20 años en juicios, algo de derecho opinarás, a otro que sea vulgar, ¿no? Con lo cual, los alumnos de magisterio tienen conocimiento vulgar. Con lo cual, lo que andemos, si tienen conocimiento vulgar sobre el tema, miremos qué conocimiento vulgar tienen para destruirlo, o ampararlo, o justificarlo, o decir, oye, pues está bien, ¿no? Yo, fíjate, cuando hago estas cosas, hasta les dejo documentarse. O sea, no, yo digo, venga, reunís ahora, cuando hago una práctica de este tipo, y vais a poner en común lo que habéis discutido, podéis documentarse, en el móvil, en tal, porque la vida es así. O sea, buscar información. Porque puede, oye, pues mira, he encontrado un autor que dice que el aprendizaje es no sé qué, muy bien, interesante, ¿no? O sea, no les prohíbo que se documenten, al revés, les estimo a que ellos se documenten, porque para eso están aprendiendo. Lo digo porque hay gente que no, gente que no, no. Este concepto de memorización es que repitan, si no, 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 que se documenten, ¿no? Bueno, veo que estáis tan cansados como yo estoy más, Pero fijaros qué puedo hacer yo a mis 70 años. ¡Hep! Venga, venga, venga. Otra vez, no que me desmonto. A ver, vamos a ver. Mirad, hay una metáfora, a ver si está. A ver, voy a ver el vídeo cómo funciona. A ver si funciona ahora. Este. ¿Se va a colgar otra vez? A ver. No. Mira, escuchad este. Qué interesante este señor profesor norteamericano. Está en inglés, está traducido, It's interesting. For me, I had a transformative moment early in my teaching career. I had basically started teaching with the presumption that my job was to tell students everything I knew about various topics. And so my teaching was pretty much telling them. And my assessment was pretty much assessing if they remembered what I told them. And then I had this aha moment, sometime around my third year of teaching, and it dawned on me that my job was not to simply fill their heads with everything I knew. My job was to get them to make sense of the content and to make meaning for themselves and to be able to use what they were learning in new situations. And that was a transformative moment for my teaching and my assessment. I began asking many more questions than just giving answers. And my assessments evolved from tell me what you know in a factual recall way to show me what you can do with the meanings you've made. Está bien, ¿no? En el fondo explica lo que estamos trabajando. Y ahora venga, para entretenernos, venga. ¿Queréis saber lo que es el aprendizaje colaborativo? ¿Qué explico yo a mis alumnos? No les explico lo que es, les paso este vídeo. This is a demonstration of Flipgrammatic. Están los pingüinos. Ahora viene el tiburón. ¿Se los comerá a todos? No, trabajo colaborativo. Ahora las hormigas. Vienen los hormigueros. ¿Se las comerá a todas? No, trabajo colaborativo. Los cangrejos, viene la gaviota, ¿se los comerá a todos la gaviota? Trabajo colaborativo. ¿Ha quedado claro? No hace falta explicarlo. Está bien. Bueno, hay una que me gusta pasar a mí. Bueno, estamos acabando. Porque hay muchas cosas
La tecnología a veces, esta es interesante para ver la mentalidad, dicen, no, no te bajamos de la red, naciste, ¿no? Sí, ya sabéis que los niños no nacen en París con cigüeña, ahora vienen de la red, ¿eh? Pero bueno, a ver, si queréis, para acabar, han quedado muchas cosas pendientes de trabajo en grupo, analizar, por ejemplo, tenéis una gráfica que analizamos profesores, pero bueno, yo creo que sí que me gustaría, cuando hemos hablado al principio de esta mañana, de los elementos textuales, si viéramos un vídeo, que no os paso porque no tengo tiempo, porque es una práctica de una hora, entre que vemos un vídeo, analizamos a esta profesora con una estrategia, que tenéis una plantilla, qué dicen sus compañeros de la mejora de la docencia, es una persona que lo hace todo mal, por desgracia, ¿no? Analizamos los errores más frecuentes en la investigación. ¿Cuáles son los errores más frecuentes del profesorado universitario? Lo tenéis en el material esto, ¿eh? Pues fíjate que la salida, los decía antes, ¿sabes qué provoca? No sé, la salida, que tú contestas la entrada, la salida provoca una percepción humana que se llama efecto halo, con H, ¿eh? Efecto halo. El efecto halo es el final repercute en el desarrollo. Lo que hacemos al final puede crear la percepción de que en el fondo, si lo hacemos mal, el desarrollo ha ido peor. Esto pasa a nosotros, a seres humanos. Estamos con nuestra pareja el fin de semana, lo pasamos muy bien, el último momento como matrimonio nos peleamos, no sé qué, la percepción es que ha sido un fin de semana horroroso, ¿no? Aunque la hemos pasado bien. Bueno, es el efecto halo, ¿eh? Esto dice la psicología de la percepción, además, que en mi universidad está muy de moda, ¿eh? El tema, el efecto halo hace de que vigila mucho cómo sales, porque te va a provocar un bienestar del alumno o un malestar. Salir corriendo, sin prisas, ¿eh? Por ejemplo, en la universidad dice, sal siempre, en la didáctica se dice, sal siempre, pausado y no derrotado, ¿eh? ¿Alguna pregunta, algún tema, una síntesis, un resumen, alguna pregunta más? Pues buenas tardes, hasta el próximo lunes, ¿eh? ¿Por qué? Porque sales, un momento, no os levantéis, que aún no he acabado, porque la universidad tiene sus horas. Recordar el próximo día traer el efecto halo. ¡Oh! Entra la percepción de que esto ha ido peor de lo que ha ido, ¿eh? Igual que hablaba de la percepción inicial de la belleza, aquí sale el efecto halo, ¿eh? Hay otros efectos que hablan los psicólogos, ¿no? El efecto Pigmalión de Rosenthal, que es muy conocido, ¿no? El tema de las expectativas, ¿no? Cosas de estas. Pero bueno, esto es muy conocido, está en internet, muy bien explicado. El efecto halo no tanto, ¿eh? No tanto, ¿no? Con lo cual, si os fijáis un poco, pues esto, no hay... No, dime. Halo, con H, halo. Es que no puedo escribir, no hay pizarra. Halo, halo, A-H-A, halo, L-O, halo. Efecto halo se llama. Bueno, le llaman efecto halo. Supongo que es el efecto halo, porque el halo, ¿eh? El halo del santo que crea una determinada percepción, ¿no? Los psicólogos son muy raros, le dicen, ¿quiénes son médicos? Y ponen palabras raras. Va, se va. Tengo 5 minutos. Voy a hacer una salida con vosotros. Si sois tan amables, cerradme los ojos otra vez. A ver si puedo abrir esto. Sí, cerradme los ojos un momento, ¿eh? Que tengo que buscarlo esto. Un segundo, ¿eh? Acabar con una reflexión. Bueno, primero, antes de acabar, nos quedan 5 minutos. Os pido disculpas por ir tan rápido y tantas cosas. Que, lógicamente, en 4 horas ha sido casi, que son 3 horas y media, casi imposible tratar el tema que me planteaban de la metodología, ¿no? Yo en el Moodle os he puesto más documentos, os pondré quizá algún documento más, ¿eh? Porque realmente el tema es muy amplio. La metodología sería un curso específico casi de maestría, como hacemos allí, ¿no? Tratar el tema de la docencia expositiva, la participación del alumnado lleva prácticas, lleva vídeos, lleva tranquilidad. Hoy ha sido una especie de inmersión radical a vosotros, con lo que pido disculpas, porque cuando el conocimiento se hace así, queda un poco el conocimiento un poco pues, liado dentro de nuestra propia cabeza, ¿no? Escoger lo que os vaya bien y lo demás lo tiréis a la basura, ¿eh? Creo que mi intención ha sido más actitudinal que no de conocimiento. O sea, crear una forma de pensar la clase diferente, sobre todo en educación, ¿no? Y que estamos luchando por ello y que cuesta mucho, pero que cada vez tenemos más gente joven que está practicando temas interesantes, introduciendo metodologías nuevas, aula inversa, gamificación,
programas informáticos, bueno, que la gente está trabajando mejor y esto hace que seguramente repercutirá en la mejora del profesorado y automáticamente la mejora del país, lógicamente, ¿eh? Pero bueno, si no hay preguntas, ¿alguna pregunta clave? Muy bien, pues vamos a hacer una reflexión. Fijaros, ahora que esta noche estáis todos en Bogotá, os voy a poner una reflexión para pensar, ¿eh? Mirad, un profesor de formación inicial, de cualquier facultad vuestra, lleva a su clase varios objetos y los coloca en su escritorio. Hace metodología participativa. Cuando da comienzo a la clase, toma un frasco grande y vacío de mayonesa, mayonesa, aquí también, mayonesa es, ¿no?, un frasco grande de mayonesa, ¿no?, y procede a llenarlo con unas cuantas piedras de regular tamaño, llena el frasco de piedras de regular tamaño. Entonces pregunta a sus alumnos, futuros maestros, ¿no?, si el frasco está lleno. Los alumnos responden, en este caso, que sí, que está lleno de piedras. Pero ya veréis el profesor hacia dónde los quiere llevar. Entonces el profesor coge una bolsita de municiones, no sé cómo se llaman aquí, perdigones, ¿no?, municiones pequeñas, ¿no?, y la vacía en el frasco. Claro, las piedras hay vacíos entre medio, ¿no? Con lo cual agita y poco a poco las municiones van llenando los espacios vacíos de las piedras, ¿no? Y de nuevo pregunta al profesor, al alumnado, si el frasco está lleno. Claro, los alumnos responden que ahora sí, que ahora sí. Pero veréis dónde quiere llegar este profesor. El profesor toma ahora una bolsita de arena que recogió cuando estaba en una formación de un proyecto europeo, y la va vaciando en el frasco mientras sacude un poquito. Claro, las piedras, los perdigones, había intersticios, entonces va llenando de arena el frasco. Entonces los alumnos quedan, anda. Entonces la arena termina de llenar los espacios vacíos del tarro. Muy bien. Entonces ahora viene lo que el profesor pretendía, hacer su moral, su moraleja, dice el profesor. Ahora bien, dice el profesor, quiero que reconozcan y entiendan que eso es como sus vidas. Las piedras grandes son las cosas importantes, sus familias, sus amigos, su salud, sus hijos, cosas que cuando todo lo demás se pierde todavía llenarán sus vidas. Las municiones representan cosas que cuentan algo menos, como su trabajo, su casa, su automóvil. Y la arena sería todo lo demás, las cosas insignificantes en sus vidas. Hace una moraleja ética sobre la importancia, ¿no? Entonces dice, esto nos lleva, si ustedes llenan el frasco primero con la arena, no habrá espacio para las piedras y las municiones. Lo mismo ocurre con vuestras vidas. Si pierden su tiempo y energía en nimiedades, nunca quedará espacio para las cosas que realmente deben importarles. Este es el discurso que hace este profesor, ¿no? Entonces dice, señores, la moraleja es, ocúpense primero de las piedras y municiones, lo que más importa en la vida, y establezcan prioridades cuando sean maestros o maestras. El resto será pura arena. Entonces, un estudiante se levanta, toma el frasco que de todo el mundo, incluido el profesor, consideraban totalmente lleno, y procede a vaciar una lata de cerveza dentro del mismo. Vacía una lata de cerveza. Por supuesto, la cerveza rellenó los espacios sobrantes dentro del frasco y verdaderamente dejó el frasco, ahora sí, totalmente lleno. ¿Qué moraleja sacamos de esto? No importa cuán ocupada esté tu vida de profesor o profesora, ay, no se ve. No importa cuán ocupada esté tu vida de profesor o profesora, de maestro o maestra, de director o directora, siempre quedará espacio para una cervecita. Señores, que sean. Yo acabo el curso a veces diciéndoles, vamos a tomar una cerveza, pero ahora no podemos, ¿no? Que sean ustedes felices en sus casas y en su vida. Muy bien, venga. Ya está.